amigos. Juan Alfonso. Estoy haciendo fuego, ¿es? Está haciendo fuego. Es que ha empezado, ha vuelto el frío, ¿eh? Ha vuelto el panorama fresquito. He visto bajar los termómetros de los 30 grados, estoy preocupado. Estoy preocupado, Javier, porque a ver si el cambio climático no va a ir tan en serio como parecía y resulta que va a llegar vivo a los claro, 60. No quiero eso. No quiero. Yo ya estaba mentalizado de que con 42 años moriré. ¿Quién muere antes? ¿El nano o tú? Esa es mi pregunta. Yo quiero morir el primero. Antes que con el 42 nano. Años de combustión espontánea. Rollo, ir andando por la calle y hacer. 42, no, que estás muy pronto, tío. Ya me voy a quedar sin bólidos. Me voy a quedar sin compañero de bólidos. El mes que viene. Prácticamente. Los 42. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? No tengo abierto tu chat hoy, por cierto. Se me ha olvidado. Bueno, no te preocupes. Me olvidé abrir tu chat, pero yo te lo abro ahora. Gente, no bienvenidos a uno bólidos. Te tengo pantalla completa, pero no tengo por qué. Como diría Fons, hay cositas. Hostia, hoy. Hay cositas. Es uno de los días que más cosas hay en mucho tiempo, O sea, no es ni una broma eso. Sí. Eso de alargarlo en la semana nos ha permitido. Han ido saliendo noticias a lo largo de la semana y las podemos condensar ahora y, bueno. Nos sale un bólido. Si lo hiciéramos cada dos semanas, tendríamos más contenido todavía. ¿Lo has pensado? Ya, pero nosotros somos gente profesional, tenemos que cumplir. Eso es verdad. Con la entrega semanal. No definiría este podcast de otra manera que no fuera. De otra manera que no fuera ultra profesional. Con la palabra profesional. Cero errores y siempre nos aseguramos de dar la mejor transmisión. Ahí está. Sí, señor. Pues nada, ¿qué tal tu semana? Eso yo quiero saberlo antes que nada, Mi semana. Yo quiero saber tú qué tal está. Calurosa la anterior, como te decía, pero. Sí, estuvo calor. Pero está bastante mejor. Está bastante mejor. No sé, además te dije que puse el aire acondicionado aunque al final no lo estoy usando nada, pero bueno. O sea, porque esta semana está fresca, insisto. Muchas gracias, Rist, por la suscripción con Prime. Grande. Ahora mismo no lo estoy usando. Entra un fresquito por aquí. Bueno, iluminación natural, aire natural. Esto es todo maravilloso, Juan Alfonso, en este momento. Joder. Bueno, y tu naturalidad característica, ¿no? También está muy bien. Sí, oye, voy bien de frames. Yo sé que es una de mis preocupaciones habituales. ¿Pero voy bien de frames? Es como que va como por. Sí, a ver, no sé. Me he visto con más frames. ¿Cómo te ves tú en el directo? Gracias. Yo me veo un poco. Por también. Me veo un poco port de Nintendo Switch. O sea, a ver, no, yo no, es que te veo. No a ver, yo te veo bien de repente, pero a lo mejor tal, en un momento. Lagueas un poco, ¿sabes? A ver, que igual es por la tontería, es que como me he dejado abierto el OBS para cuando digas algo triste, hacer esto. No, a ver. El OBS lo tienes abierto para evitar chispazos, ¿correcto? No. Y para esta tontería. Ah, bueno, pero el caso es que lo tienes siempre abierto, no debería ser la razón. Pero esta vez me deja abierto lo de los filtros. Entonces, solo para eso. No sé, la verdad. Está normal. Y cuando hablemos de Fernando Alonso. Tengo las dos versiones. Hostia, totalmente. No, viene bien. Viene perfectamente. Sí. Uy, tengo un móvil con volumen, que falta de respeto por mi parte. Pues yo no lo he revisado. Así somos de profesionales. Sí, está en silencio. Nah. Está en silencio. Más tontos y nos nacemos. No. Acierto mío, Sí, espera. Bueno, a ver. Yo votaría por ir en orden cronológico de lo que ha sido la semana, ¿no? Sí, empezar me gusta, me parece. Después continuar con lo de Vips, ¿no? Y después con lo de Madrid. Me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece increíble. Con lo de Madrid, a ver, Canadá. Canadá. Javier. ¿Qué te pasa? ¿Qué no me filtro, pasa? Ponte ya el filtro, si lo estás deseando. Ponte ya el filtro. ¿Qué no me pasa? O sea, ¿qué más puedo salir mal? El sábado era todo alegría, todo entusiasmo. El sábado, La gente saltando por las calles. Un éxtasis. ¿Qué te éxtasis puse? Absoluto. ¿Qué te puse en WhatsApp? Le dije: si el nano hace pole, hacemos un bolido. Me lo dijo. Hacemos un bolido de emergencia. Y me dijo: me parece bien. Y yo te dije: bueno, ha hecho segundo, pero voy a abrir directo igual. Sí, pero correcto. Y abrí directo igual. El directo consistió en cantar el himno de Fernando Alonso, cantar el nano y gritar que es el mejor piloto de la historia de la humanidad y perder toda la credibilidad de analista. Lo necesario, en la ocasión, ¿no? Sí. No nada fuera de lugar, sinceramente. No sabía de qué otra manera reaccionar a esto, vaya. Era una cosa que no. Normal. No tenía ningún sentido. Pero bueno, segundo puesto de clasificación y luego de carrera, pues pasó lo que pasó. Yo tengo que decir una cosa.
Tengo que decir una cosa. ¿El qué? Mi ilusión. O sea, la ilusión. Podemos reconocer ahora, visto a posteriori, quizá desmedida, por ese segundo puesto. No iba tanto en relación con ese segundo puesto per se, sino con las sensaciones que me estaba dejando Alonso todo ese fin de semana. Quiero decir, este segundo puesto en clasificación no era un espejismo. Mucha gente hablaba de, es que la lluvia la que le coloca ahí y tal. Sí, por supuesto. Pero la lluvia permite... Pero es que Alonso... Sí, pero que Alonso llevaba todo el fin de semana en el top 3, top 4, top 5. Sabíamos que no estaba Leclerc, que no estaba Pérez por ahí por la pelea. Coño, que no es un segundo puesto en clasificación como el de Russell de Bélgica 2021, que dices, coño, es que estaba lloviendo, le ha echado más huevos que nadie, pero sí, al día siguiente la carrera hubiera sido en seco en vez de ser la broma que fue. Sabemos todos que Russell habría sufrido por entrar en puntos, ¿no? En esa hipotética... En no, ese no, totalmente, totalmente. Entonces, mi razón de ilusión no era por... que ese segundo puesto lo viera totalmente imposible, era porque había muchísimas posibilidades de un podio en condiciones normales. Y creo que las hubiera habido. Pero tú estás hablando que... de la carrera, ¿correcto? Sí, 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 te estoy hablando de la carrera. O sea que mi ilusión no venía de. ¡Ah, oh, ha quedado segundo! Me vuelvo loco, ¿no? Ya, no, ya, no. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Mi ilusión venía de. Ha quedado segundo, lleva todo el fin de semana por ahí delante. Parece que el Alpine se adapta bien a este tema de las rectas. Está fuera Leclerc, que está muy lejos. Está Pérez, que no parece que estaba siendo su fin de semana. Los Mercedes, luego al final resulta que siempre van bien, ¿no? Pero parecía que no. O sea, estaban todos los ingredientes sobre la mesa para decir, coño, el tercer puesto al menos. No, no, yo no digo, la ilusión no era para nada desmedida. O sea, para nada lo creo, sinceramente. De todos modos, grande Riz por las dos suscripciones. Muchas gracias, tío. En honor al Nano, dice, cuidado. No, pero lo que yo te digo es que tú dices muy bien que estaba para hacer top 5, o sea, venía haciendo buenos tiempos durante el fin de semana, ¿no? Y que la lluvia, sí. La lluvia es verdad que te permite, pues, llegar incluso un poquito más. Pero, coño, la lluvia está para todos, ¿eh? No, o sea, no lo estoy discutiendo ni un poco, ¿eh? Que por supuesto que a mí cuando a veces decimos lo de la lluvia, tal, no sé qué, oye, la lluvia es la lluvia un factor, está para todos. Y te digo también una cosa, está para todos y para el que lo gestiona muy bien el cuándo marcar la vuelta. Y aquí, Alpine y Fernando, los dos lo marcaron de puta madre, entraron los últimos, el último intento. Que eso quieras que no, fue sí, lo que sí. Provocó. Pero que bueno, que él venía todo el fin de semana rodando, o sea, todo el fin claro, de semana, toda la sesión, la el fin de semana, por supuesto. Pero toda la sesión de clasificación en lluvia venía ya reventando, o sea, reventando el cross, una y otra. Ahí está. Era difícil de comprender, ¿no? Ahí estaba, ahí está. Entonces la ilusión con Fernando por mi parte estaba ahí. Yo creo que hay gente que se quedó con que había sido segundo, como si hubiera sido, pues ya os digo, lo de Russell de 2021 no, claro, o una cosa que no era tan descabellado pensar que en carrera iba a hacer. Bueno, que el podio era posible con Pérez. Y más cuando Pérez abandona, Leclerc tan atrás. Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que luego todo lo que podía salir mal. Luego hablamos de esto de la carrera, vamos empezando por Fernando Alonso, porque es lo que más pues, sí, no, es que me vas a permitir, pero sí. En esta carrera adoré el típico comentario, solo Fernando. Es que en esta carrera Fernando es muy, muy protagonista. Entonces, si hablamos de Fernando, la chupas. Si no te gusta, la chupas. Más sencillamente. No, porque en otras carreras hay otros protagonistas y hablamos de ellos. Pero cuando es Fernando, es que Fernando, qué pesado. Cállese, coño. Hablaremos. Este programa no se llama Fernando Alonso y lo que surja de casualidad. O sea, vamos con la verdad por delante. Sí, sí, totalmente, sí, sí. No Fernando se llama Fernando. Y lo que surja, podría ser. Y ya está. O sea, así no, que. Coño, pero es que es verdad. Hablando que no hablamos un montón de veces de otros pilotos cuando son protagonistas en las carreras, tío. Ayer. O sea, pues sí que, si queréis, nos hacemos los gafapasta y nos ponemos a hablar de Pierre Gasly un ratito. Pero es que Pierre Gasly fue totalmente irrelevante en este Gran Premio. Entonces, lo que hay. Anda que no ha sido protagonista Pierre Gasly en este podcast. Anda que no ha sido protagonista. Y además siempre para bien. Always. Raro es el día que no termina de tal. Pero que eso, que era uno de los protagonistas, coño. Llegaba el sábado y no solamente desde España, que esto es lo de siempre. La peña loca. Claro. Fuera de donde joder, fuera. Pero si es que no es normal. Hostia, Fernando, tal. O sea, la gente muy bien, muy a tope. Y te digo más, es que esto es algo que aunque no te caiga bien Fernando Alonso porque por alguna razón has decidido renunciar a la felicidad, tío, es muy bonito ver un claro, piloto es que eso, histórico que de repente
el coche le funciona, él está bien, tal, no sé qué, y se pone a pelear por posiciones que no le corresponden. Tío, me hubiera hecho mucha ilusión ver el año pasado a Kimi Raikkonen una actuación de estas. Y a Kimi no le he visto una actuación de estas en toda su etapa en Alfa Romeo, prácticamente. Claro. Entonces, joder, son detalles bonitos, tío. Son cosas que. A mí me gusta ver a los grandes pilotos. Coño, claro, tío. Yo me encantaría ver ahora un duelo por la victoria entre Hamilton, Alonso y Vettel, por ejemplo, tío. Claro, tío. Y Vettel que está haciendo un temporadón, Vettel también. Sí, o sea, Vettel ahora mismo. Tiene una tartana, tampoco puedo hacer. Sí, sí, pero que Vettel es un tío que a mí, te lo juro, este año me está jodiendo que no tenga un buen coche. Este año está haciendo lo mejor que el año pasado. Sí, sí, sí. Le estoy viendo a un nivel, tío. O sea, este año. Si Vettel mejorara un poquito a Aston Martin, o sea, Vettel no, es decir, si Aston Martin subiera un pelín de rendimiento y el Alpine ganara en fiabilidad, tendríamos unos duelos, aunque fuera en zona media, entre Hamilton, sí. Alonso y Vettel, de volvernos locos. A ver, Hamilton quizás un poquito más arriba, yo creo. No, por eso digo, si el Alpine se llegara a poner a esa altura ya, y el Aston ya, Martin. Ya hay mucho pedir, ¿no? Es que entre el Alpine y Aston Martin a la altura de Mercedes. De hecho, puestos a pedir que se pongan los tres a la altura del coche de. Claro, puestos a pedir que se quiten Ferrari Red Bull y dejen paso, ¿no? Ya está, quítense del camino. Pero eso, que las razones estaban ahí para ilusionarse. Y luego en carrera, pues, chico, todo lo que podía salir mal, pues salió, ¿no? Todo. Que si fallamos. No fallo de estrategia, ¿no? Porque yo además aquí voy a ser poco popular, Javier. Ojo, ¿eh? No creo que Alpine sea complicado. Especialmente responsable de esto. Era complicado. O sea, me refiero. Bueno, termina tú primero. No, es decir, el primer Virtual Safety Car solamente se la juegan Hamilton y Verstappen de la parte de arriba a parar. Sí, no, ahí parada mucho que hacer, sí, sí. Hace bien. Y el segundo Virtual Safety Car, sí, era el momento de parar, pero si se te acaba justo antes. Pues chico, mala suerte. Es que eso son cosas que pasan y ya está, mala suerte, no hay nada más. Lo que sí, aquí le puedo criticar al Pin que se quedara 15 vueltas en pista perdiendo mucho tiempo en lugar de parar y dejar de perderlo. Pero claro, Javier. Es que al día siguiente nos enteramos, o después de la carrera creo, que Alonso ya había tenido un problema en el motor. Ya, sí, es verdad, eso no lo sabíamos en el momento de la carrera, eso es cierto. Entonces, yo creo que daba igual, o sea, en el momento yo era de los que pensaba, bueno, ya que Mardán, no esperéis otro safety car para allá, porque esto está siendo, porque todos pensamos que era los neumáticos desangrándose, y no es que los neumáticos estuvieran desangrando, es que el motor había perdido. Tampoco estaría muy allá, también te digo. No, tampoco estaría muy allá, pero que el RS había prácticamente muerto, ¿no? Sí, no, claro, el motor estaba, sí, eso sin duda. Entonces, claro, ese segundo por vuelta, segundo y medio que iba perdiendo, a lo mejor con neumáticos nuevos hubiera sido 5 décimas. O sea que ahí sí puedo entender que Alpine dijera, pues mira, chico, con este problema que tienes en el motor, vamos a rezar porque nos salga un virtual y perdamos menos tiempo, ¿no? O sea, yo creo que ahí ya Alpine automáticamente dice, se acabó. A ver, yo pienso parecido a ti en realidad. O sea, yo entiendo que el virtual no se, yo en el momento cuando lo vimos todos dijimos, ¿qué hacen? ¿Por qué no entran? Primero, es que claro, había salido antes de que Fernando llegase. O sea, terminó antes de que Fernando llegase a boxe. Entonces eso ya lo dejamos de lado. Pero es verdad que una vez que ya no puedes hacer eso, digo, bueno, aunque no hayas podido entrar, tío, parecía que estaba perdiendo mucho tiempo fuera, en pista, claro. Como el medio. Es verdad que después no entramos de lo del problema del motor y ya sería un poco diferente. No sé hasta qué punto hubiese sido un poquito mejor para él si llega a parar antes, pero bueno. Al fin de cuentas, es que yo creo que con el problema del motor ya estaba vendido. Ya, sí, o sea, verdad, sí, a lo mejor si hubiera parado 4 vueltas antes, igual no sale detrás de Ocon y. No lo sé, pero. Bueno, yo creo que estaba vendido. Sí, no. Y además, seguramente hubiese salido detrás también. A lo mejor más claro, cerca, o sea, pero decir, igualmente detrás, con el safety car igualmente se hubiese complicado. No sé. Y además, en Canadá es que es un sitio donde la recta no te puedes defender sin esa velocidad. Claro, es que es un mal sitio para quedarse sin air. Sí. O sea, si en Mónaco todavía dices, bueno. Pero... Ah, en Mónaco te gestionas la carrera y puedes hacerte. Se la gestionó él, ¿no? Ya lo vimos con lo que claro, está con. De hecho, ya lo hizo. Imagínate. Pero aquí no. No, aquí él no. Era jodido, sí. Y luego encima, cuando ya decías, bueno, pues ya está, no puedo ir a peor la cosa, a las 2 horas le sancionan y pasa de séptima a noveno, ¿no? Que eso ya. Yo además te juro que pensé sobre las 12 de la noche, bueno, me voy a acostar porque ya nada puede salir peor. Claro. Y de repente, justo antes de dormir, tío, veo el tweet de Alonso investigado. Y al día siguiente creo que ya anuncian que eran. Claro, no, claro. O ya habían anunciado que eran las. Fue la risa, tío. Te digo una cosa, Javier. Siendo tú y yo, más de Fernando Alonso y reventamos. Al menos yo lo digo. Son cinco segundos justísimos, vaya. Por el coleteo que hizo, ¿no? Tío, yo, te soy sincero. No, ni lo he mirado. No, a ver, quiero decir. Es una maniobra de 5 segundos, yo sé lo que podéis decir, lo que todo. Ni lo he mirado. Bueno, y a no sé quién no le sancionaron que sí, que la inconsistencia es un mal endémico de esta gente. Pero
que es una sanción que no se puede protestar. Que si no la ponen, no pasa nada. Tampoco pasa nada. Quiero decir, no hubiera habido protestas en las calles. Que por ponerla, no sé. Pero, sí, no va a pero es, ya, ¿no? es una maniobra. Y ojo que tiene, para mí tiene atenuantes, ¿eh? Es en la zona de aceleración, no en la de frenada, que cambiar de trazada ahí es menos peligroso. También hay una pequeña curva a la derecha en esa recta de Canadá, que creo que hay gente que ha obviado a la hora de analizar la maniobra. Pero es la maniobra de Fernando demuestra la desesperación por mantener un coche detrás siendo un segundo más lento en recta que tu rival. Entonces, se ve cómo está sufriendo y cómo tiene que hacer cosas un poco fuera del reglamento. No es una locura, no es un suicidio, pero son 5 segundos que se pueden entender perfectamente, vaya, perfectamente. Y aquí, y tirándome el barco de la impopularidad encima, pero es que me la pela. No. Otra carrera más en la que Esteban Ocon demuestra que es aliado. Ah, vale, que le ayudó con lo del DRS, ¿no? ¿Qué quieres decir? Esteban Ocon es un aliado más. A ver, entiendo Ocon... de odiarle, jaja, es francés, jaja, lo que tú quieras, perfecto. Esteban Ocon es un hermano. Es piloto de Alpine y si le dicen que haga una cosa para ayudar a Fernando, lo va a hacer porque no se va a rebelar contra Alpine, no tiene sentido. O sea, es un hermano. Es que cuando coincidían en pista, quiera él estar por delante, o tal, coño. Nos ha jodido, como Alonso quiere estar delante de él. Y que en Arabia Saudí se pasó de agresivo, perfecto. Pero es que hay gente que va a insultar a Ocon. O sea, hay gente que va a insultar a Ocon a Twitter, ¿eh? Mira, yo de verdad, o sea, que ahí estoy más castigado. Yo ya lo he comentado al rey, digo, mira, tío, una cosa es que tú hagas aquí el jiji, jaja, en tu chat, en Twitch, donde sea, o como un gabacho, jaja. Pero hombre, insultar, es que me parece totalmente fuera de lugar, bro. Yo creo que hay mucha gente que no quiere entender cómo funciona la Fórmula 1 y prefiere insultar y ya está, porque da popularidad. No, que la entiende y se frustra mucho, pero tío, no, porque es que él no tiene culpa de tener suerte, también, ¿sabes qué digo? Es un puto meme lo que está ocurriendo, sí, pero él no tiene, al final él no tiene la culpa, ¿sabes? O sea, no sé. Sí, sí. Pero no sé. O sea, a mí Esteban me parece un aliado. Y además, yo es que lo he dicho siempre, y esto tú y yo lo hemos hablado en algún bolidos antes de que Fernando Alonso y Ocon fueran compañeros. Que ya hacíamos bolidos entonces, ¿no? Ya hacíamos bolidos entonces. ¿O no? Cuando Fernando anunció que volvía a la Fórmula 1, ¿ya existía el bolidos? Hostia, no lo sé, ahora lo he dicho. Hostia, es que me extrañaría que no hiciésemos un bolidos en plan... Bueno, yo si no, yo en vídeos personales míos, yo he dicho que Ocon es un piloto que me ha gustado siempre mucho. No, yo también, yo creo que es un piloto infravalorado. Yo creo que tiene un talento, sí. O sea, es un piloto muy bueno, tío. Sí, sí, estoy totalmente... A Checo Pérez le dio muchísima... Bueno, estaba al nivel de Checo, siendo un Checo muy tocho, ¿eh? Sí. Yo aquí estoy... En la primera temporada de bolidos estaba Albon en Red Bull, así que sí. Sí, yo me acuerdo que la primera temporada de Red Bull era la sección de Albon, ¿te acuerdas? Claro, ¿verdad? El 2020, claro. 2020, claro. Sí. Entonces, Fernando... La sección de Albon. Pero, vale, pero... Llevamos 3 años ya de bolidos, ¿eh? No, 3 años no, llevamos 2, ¿no? Bueno, 3 temporadas. Está en la tercera. Coño, sí. Claro, si en 2020 estamos ya hablando. Pero Fernando, ¿cuándo anunció eso? Es que yo no me acuerdo. Fernando lo anunció en mitad del año. En agosto de 2020. Ah, entonces sí había bólidos. Sí. No recuerdo hacer ningún programa así en plan. ¡Coño! Ah, no. El que hicimos fue la presentación de Alpine de este año. Sí, ah, no, ese no, lo no, hicimos, no, no, no me acuerdo, tío. Sí, comenzó a mitad de la temporada esa del bólido. Sí, tuvo que empezar más o menos a la vez. Yo creo que sería muy raro que lo hubiese anunciado y nosotros no hubiésemos hecho un bólido en plan. Es perpéntico, no, pero tú me entiendes, ¿no? En plan, puro show. Puede ser. No, sí. El caso, que bueno, que no pudo ser, que al final quedó noveno, que yo qué sé, ya está. Yo os digo una cosa, y la digo abiertamente, como todo lo que hicimos en este bolidos, ¿no? Porque aquí nadie se calla. Por cierto, bolidos y lo que surja, un programa de Fórmula 1 en el que Javier y yo nos juntamos una vez a la semana. Minuto 22 de directo. ¿Qué estamos viendo? Bueno, sí, bueno, no. Más vale tarde que nunca. Totalmente. Sí, hombre, sí. Hoy estamos en tu canal. Era responsabilidad tuya. Ya. No, porque ¿sabes a dónde se sube esto? Es verdad. Si llegas tarde, ¿dónde lo puedes ver? Bueno, luego hacemos eso. Sí, que después llega el Neandertal y se cabrea. Vamos con calma. A ver, yo os digo una cosa. Incluso cuando pasó lo que pasó el domingo, a mí la alegría del sábado no me la quita nadie. Quiero decir, yo lo dije el sábado. El sábado, en directo, dije, mira, a lo mejor mañana le revienta el coche a Alonso, lo que pueda pasar, tal. Más o menos, casi acierto. Pero esta alegría no nos la quita nadie. No, esta exhibición, esta demostración de talento, este decir, buenas tardes, aquí estoy yo, que sepáis que en cuanto tenga el coche estoy con vosotros. O sea... Eso a mí ya me vale. Quiero decir, yo quiero que Alonso esté en Fórmula 1 por esto. Al mismo tiempo siento rabia, tío. Porque digo, es que lo que nos está. No, pero que, no...
pero que nadie te quite primero. No, 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 por supuesto que no. Yo lo gocé como un niño en el sábado. Yo eso que no cada vez que tengamos un resquicio de duda de si Alonso seguirá siendo tan bueno como cuando, pum, ¿vale? No, sí, sí, que no. De vez en cuando haya eso. Y que además, tío, que la ilusión es lo que da sentido a la vida. Por supuesto. Yo no puedo no ilusionarme después de lo que vi el sábado. Y si este sábado, el sábado que viene en Silverstone, por lo que sea, vuelve a coincidir condiciones mixtas, tal, yo que sé, que van a sancionar dos o tres de los de arriba, lo que sea tal, y Alonso se vuelve a meter top 5 en clasificación, yo me voy a ilusionar otra vez. No, no, y nadie va a decir lo contrario. Que al día siguiente vuelva a salir mal. Me da igual, volveré a estar contento, porque el sábado no se me olvida. Los puntos serán el domingo, por supuesto, pero a Alonso no le hace falta puntos para ganar prestigio. Hombre, me faltaría. O sea, Alonso no está peleando por nada este año, más allá que por, bueno, volver a quedar delante de su compañero, lo que pueda conseguir y tal. Pero no está peleando por nada. Y tiene, entonces, y tiene un hambre voraz, o sea, tiene 40 tacos. Ahí está. Pero tiene un hambre, ¿tú has visto la imagen de cómo le pega al volante? Bueno, el tono que tiene en las radios él. Sí. De una persona, de un piloto que tiene un hambre total, tío. Sí, no, no, es. Mira, en el comentario, soy menos alonsista que un francés. Pero desde el sábado, compartiendo vuestra alegría, estaba ansioso por la carrera. Es que es lo que comentaba, es que yo creo... Sí. La alegría es contagiosa, ¿eh? Yo creo que al final. Que ver a pilotos al final, tío, sí. Mola, ¿no? Tío, a mí me pasa un poquito cuando. Damos un segundo, Javier. ¿Qué pasó? No. Soy consciente. Ah, eres consciente. Vale, vale. Es que creo que la cámara me estaba fallando porque igual no estoy en esta escena. A ver, perdona. Un segundito. Ahora bueno, está arreglado. Puedo hablar, sí. No, no está arreglado. No, no está, no está. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está aquí Botas? Ah, no, no, soy yo. No, ya. Es que yo tenía ahí un Botas desnudo. ¿Por qué no aparece? ¿Ahora? No, ahora no. Espera. Ah, el Botas. Ah, será que le he borrado Botas. No tengo la imagen. Ahora sí. No he arreglado prácticamente nada. Bueno, no. Da igual, no, no se ve mal, tío. O sea. Bueno, que la alegría es contagiosa, Javier. Joder, ¿a ti no te pasa cuando abres un directo? Tú es que no hablas tanto de Fórmula 1 como tal, más allá de aquí en el Bolidos, ¿no? Y no haces vídeos en YouTube. Sí, no, a ver, pero, no hago tanto pero yo, YouTube. Claro, pero yo cuando hablo, tío, de Checo Pérez después de que haya ganado una carrera o haya hecho una buena actuación tal, joder, a mí ver la alegría de los mexicanos en la caja de comentarios me da alegría también. Entonces, entiendo la parte de todos. El respeto que se le tiene a Fernando Alonso como leyenda del. Pero también porque, tío, al final estamos hablando de un piloto que es. Que, no sé, yo es que. Ponte en el caso de que un Hamilton. O yo qué sé, Dios no quiera, pero que Leclerc se quede sin un. Verstappen. Sin un coche competitivo durante muchos años, tío. Y tú es que imagínate eso. Vettel, o sea, Vettel que vuelva a tener Vettel, un claro, automático competitivo. O sea, tío, yo qué sé, a mí me gusta ver a los pilotos grandes ahí, ¿no? No sé, yo. Los pilotos buenos tienen que estar arriba, tío. Claro, claro, por eso me da mucha rabia que llevamos tanto tiempo con Fernando ahí atrás. Es como, tío, vaya desperdicio, ¿no? Es un desperdicio, ¿eh? Eso es. Es un desperdicio, pero bueno, histórico, no, yo es creo. Un desperdicio. Mira, esto es debatible. A ver, esto no, es debatible. Sí, no, sí, no. No, te comento. Yo he hablado, de esto he hablado, yo creo, varias veces con Adri. Adri, mi colega, el que maneja un montón de motorsport en Global, ¿no? Que el tío, pues, probablemente de, después, que más después sabe de mí, el que más sabe de Indy. Después de ti, el que más sabe. Después de ti, el que más sabe de todo. De IndyCar, o sea, está ahí, sí. Y él es un firme defensor, porque él es amante del motorsport, sí. En general, ¿vale? Yo creo que aquí, tanto Javier y yo, por lo menos yo, somos bastante más amantes de la Fórmula 1, y luego hay cosas de motorsport que nos gustan, pero la Fórmula 1 es lo primero. Al menos sí. En mi caso. Sí, sí, no, yo también, ¿eh? Tú y yo estás en MotoGP y Fórmula 1 ahí, pero. MotoGP. Pero bueno, ¿me entendéis por dónde voy? Sí, claro, sí. Él siempre dice y siempre comenta que. Bueno, no sé si siempre, no quiero poner exactamente palabras suyas, ¿vale? Donde no las ha dicho. Pero siempre habla mucho, o hemos hablado de. Joder, es que Fernando, si se fuera a la Indy ahora, tal podría ganar. O si se fuera al WEC, estaría ganando, tal, no sé qué. Y sí, sí, pero mientras, y esto es lo más importante, Fernando esté cómodo en Fórmula 1, que esté cómodo. Incluso sabiendo que puede no ganar, que eso es lo más importante. Pues yo creo que él tendrá asumido que seguramente no vaya a volver a ganar. Y aún así se está divirtiendo. Yo prefiero a Fernando Alonso en la Fórmula 1, que es mi competición favorita. Disfrutando lógico, y que cada poco tiempo nos dé una alegría de estas. Aunque no sirvan para nada. Yeah. Aunque al final se quede una clasificación buena el sábado y ya está tal. Yo a mí estas alegrías, para mí es mayor, lo siento mucho, que Fernando Alonso gane unas 24 horas de Le Mans. Porque a mí, y esto es totalmente personal, a mí Le Mans, respeto la importancia histórica de esta carrera, por supuesto, y es una de las tres grandes, pero a mí me da igual. O sea, a mí,
No, claro, o sea, yo disfruto de yo quiero disfrutar de mi piloto favorito en mi competición favorita. Sí. Mientras él esté disfrutando de ello. Claro. Y si él se está divirtiendo quedando quinto, quedando séptimo, peleando por tal, por cual, no sé qué, aunque no sea por ganar, pues tío, que está ahí. Otra cosa es que fuera el 2018, que ahí yo, por ejemplo, hice un vídeo en su momento, que se veía que estaba frustrado. Que estaba engañado por McLaren, que le habían prometido unas cosas que no fueron, que nunca llegó a ser el coche competitivo, que estaba quemado y necesitaba irse. En ese momento se veía que necesitaba irse. Sí, sí. Pero yo creo que desde el año pasado sabe que cuando vuelve al pin, es a tirar una moneda al aire y ya está. Sabe lo que hay, sí, sí, sí. Claro, tío, claro. No, yo entiendo lo que dices. O sea, al final, una persona a la que le gusta el motorsport en general, pues puede disfrutar a lo mejor de la misma manera bueno, de hecho, puede disfrutar más una victoria en Indy, un campeonato en Indy o... No, por supuesto, por supuesto. Que una carrera... Pero claro, yo entiendo lo que tú dices porque a mí me pasa algo parecido. Yo no sigo la Indy, o sea, sé más que nadie de Indy, pero no la sigo. No te hace falta. No me hace falta, claro, yo... Y voy por delante. Bueno, y en el WeCup igual, ¿no? O sea, somos fans de Fórmula 1. A mí la IndyCar sí me gusta, ¿eh? O sea, yo sé que sí te que gusta. Me gustaría. Yo sé que pero... te gusta. Pero al final, incluso así, prefieres mucho más estas sí, pequeñas cosas. Sí, prefiero aquí. Yo, sí, sí, no, yo entiendo lo que dices, yo entiendo lo que dices. La cosa es, claro, a ver, yo te digo esto pensando como tú, pero él puede ganar cosas en otros sitios, en Indy, en... Él podría estar hinchándose a ganar cosas en claro, donde quisiera. Y... Pero imagino que si no lo hace es porque se está divirtiendo más en Fórmula 1. No, y totalmente, totalmente respetable, y es lo mejor en realidad. Yo lo que quiero es que mientras él esté bien, o sea, es decir, mientras él mentalmente, y esto solo lo sabe él y sus amigos, esté cómodo y divirtiéndose y... Y aunque diga públicamente que, evidentemente, porque no va a decir otra cosa, su objetivo es ganar el tercer mundial, sea este año que viene tal, tiene que decir eso. Si él por dentro es consciente de que hay un 98% de posibilidades de que eso no pase y que le da igual, chico, para mí ya está. Sí, no. Yo creo que está en ese punto, Para mí ya está. Yo creo entonces, que está en ese es eso. Otra cosa es que él estuviera sufriendo de verdad porque no corre el coche, porque le prometieron X, le dieron Y tal, en fin. Es lo no, que. A él se le veía realmente. Con las pequeñas cosas que iba consiguiendo, muy contento, ¿no? Y agradeciéndolo al equipo. Es verdad que el inicio de temporada no está ayudando, tío, porque está haciendo todo al revés. O sea, ahora sí que se le ven en radio frustrado, pero no por que el coche no corra, sino porque es que no le sale nada. Bueno, a él no, a él sí le sale, sino a lo que es, parece que todo va en contra, ¿no? Entonces es como, joder. Ya. Bueno, es triste, pero bueno, ya está Fernando Alonso, que volvió a demostrar que es uno de los mejores pilotos de la historia. Sí, no, y ya está. Mira, el comentario que pone ahí Antonio York, que dice: la ilusión que me hizo verlo en 2017 en las 500 millas. Oye, yo también, yo tengo un puto póster de Alonso en las 500 millas. O sea, será por hecho que soy súper fan de la Indy, ya lo sé. Pero sí, sí, tengo un póster, no te lo digo en serio, De ese. No, lo sé, al lado del Daytona. Al lado del Daytona, exactamente. No, el Daytona no, Daytona no tengo. Daytona no tengo. Está al lado del WEC. No, tengo uno de Daenerys Targaryen. ¿Tenías uno de Aitana? No, pero Aitana no era un póster, eso era una cosa que era un papel así extraño que venía con un no sé qué. Cuando estuve en el concierto de. Pero. Yo tengo uno del WEC y otro de la Indy. Quería tener la triple corona, la quería tener. Tengo uno de las 500 millas. Pásala. Otro. Pásala. No, pero ya. Más perdón, pasará, seguro. De las 500 millas de las 24 horas de Le Mans. Me falta. También te digo, no tengo el de Mónaco, Lamentable por mi parte. No tengo el de Mónaco, no tengo póster de Mónaco, esto es lamentable. Mónaco tiene dos, Fernando, ¿no? Si no me equivoco. Mónaco tiene McLaren 2007 y Renault, no sé si fue 2005 o 2006, ¿no? No, ¿con Renault llegó a ganar? No. Es que yo creo que la otra victoria que tiene. Con Renault. Estoy tirando de memoria, Con Renault, yo creo que ganó. Gente, ayúdennos, yo creo que sí. 2006 y 2007, dicen por aquí. Vale, no me acuerdo bien. Me suena una Renault y otra McLaren. Vale, puede ser. Con Ferrari no tuvo esa suerte. Ah, cuando la de Schumacher. No, pero la de Schumacher es 2000. Yo creo que Mónaco. Bueno, no me acuerdo bien. No me acuerdo con Renault, bien, seguro que tiene una, Puede ser. Vamos, puede no ser. Lo sé, no sé. Cuando la rascás es 2006. Me estás poniendo en duda. Me estás poniendo en duda. Lo dejamos ahí. No lo sé. Vale. Pero bueno, Javier. Vamos a dejar nuestro chauvinismo habitual a un lado. Lo aparcamos, ¿vale? Ya está bien de hablar de Fernando Alonso. Parece que solo nos importan los pilotos españoles, tal. Y pasamos a hablar de Carlos Sainz. Efectivamente, iba eso. ¡Ay, Carlos Sainz, que casi gana! ¡Toma, pilotos españoles! ¡Comed, pilotos españoles ahí, hombre!
Pues gente, que sepan, viene, repaso la carrera de David Vidales, que viene por ahí pegando fuerte, Alex claro. Palou en la Indy. Jaime Alguersuari, espectacular rendimiento en el Mundial de Ampeter, de comentarista. Ahí está. ¿Cómo comenta? ¿Cómo comenta? ¿Cómo comenta? Oye, oye, tiene un complot contra Williams que es lamentable. Sí. ¿No estabas tú el otro día? El otro día no estuve, no pude. Pues vale, vaya espectáculo que te perdiste, amigo. Le escribí a Peter, le dije que no pude. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo quedaste? No, quedamos bien. Lo que pasa es que nos tongaron, nos sancionaron en quali. Y después, cada cosa que hacíamos en carrera, nos criticaban. No estuvieron Ampeter y Roldán, creo. Estuvieron Roldán, Ampeter y Jaime Alguersuari. También los tres. Eso guay, guay. ¡Javier! Hola, Alfonso, cuéntame cosas. El mejor Carlos Sainz del año. Hombre, sin ninguna duda. Con mucha diferencia. Es verdad que Carlos Sainz con menos competencia. Ya, pero ¿qué competencia? Claro, sí, sí, no, la competencia gorda. ¿Qué competencia? Tú pégate solo con Verstappen. Es que además quedas en evidencia, porque estás tú solo, ¿eh? Ya, ahí está. Es que es un arma de doble filo. Sí, ahí está, está la Carlos Sainz. Esta es la típica actuación de Carlos Sainz que yo esperaba de él el año pasado. Quiero decir, que claro, viendo el año pasado, digo, vale, Carlos Sainz haría esto. Totalmente. Claro, a lo mejor no puede ganar a Verstappen, pero le va a estar acosando hasta la última curva, tal, no sé qué. Este año me costaba volver a verlo, pero es verdad que... Y quizá esta sea una de las razones por las que Ferrari al final confió en él hasta 2024. Es porque saben que lo normal de Carlos Sainz es esto y no pillar cualquier centímetro de grava que haya, claro, en una pista. Claro. O sea, que al final lo normal de Carlos Sainz es que cuando Leclerc no esté por, en este caso, una circunstancia de unas sanciones por el cambio de piezas tal, que le hacía salir desde atrás, que Carlos fuera el que se peleara por la victoria con los Red Bull. Y en este caso lo hizo. Y además sin la estrategia óptima, ¿no? Volvemos a lo de antes. El Virtual Safety Car tampoco le vino bien a Carlos Sainz. Quién sabe si hubiera parado ahí, cuánto habría recortado. Y en ese Safety Car luego sí podría haber salido por delante o no. Tal. O sea, que muy bien, Carlos. No le achaco tanto la mala suerte, ¿vale? Porque aquí ya es más discutible y al final no tenía problemas en el coche. Pero muy bien, Carlos Sainz, que yo creo que he hecho en falta un setup tan agresivo como el de su compañero Leclerc. Que tenía sentido que él no lo llevara, porque Leclerc sabía que iba a salir último y necesitaba un setup de adelantar, y Carlos Sainz no iba con un setup de adelantar. Entonces, es muy ventajista, una de las críticas que he leído a Carlos Sainz aquí, que es decir, es que Carlos no intentó nada diferente con Verstappen, mira a Leclerc, que se tiraba en la horquilla. Yo no lo creo. Es que Leclerc tenía un coche mucho más descargado que él y podía llegar mucho más pegado a zonas donde Carlos no. Y también le tiraba el coche a gente que no era en Verstappen. Claro, no, también. A gente que no era Verstappen y a un coche que no era el Red Bull. Es que... También. Es que además que encima Leclerc se pegó un buen rato tras Ocon, me refiero, que no es tan fácil como parece, ¿eh? No es tan fácil como parece. Ahí está. Entonces, yo creo que lo mejor que se puede decir de Carlos Sainz es que Leclerc, con la configuración del coche de Sainz y en el coche de Sainz, no lo habría hecho mejor. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que no lo habría hecho mejor. Yo creo que a lo mejor lo gana, no lo sé, pero yo creo que no. Yo creo que hubieses hecho una carrera muy parecida, sí. Vimos un Carlos Sainz a un nivel 2021, yo diría. A un nivel de... Sí. Hola Leclerc, ¿qué tal? ¿Sabes? Sí. De mirarle a la cara, efectivamente. Ahí está, entonces, no sé, nunca lo sabremos, ¿eh? Evidentemente, no, claro, especulaciones no, claro, y tal, pero yo creo que no había... Sí, no, pero ya el simple hecho de estar pegándose con Verstappen a la décima, eso ya sí. Te da una idea de, bueno, por dónde van los tiros, ¿no? Sí. Que no sé hasta qué punto igual Verstappen iba conservando en cierta manera los neumáticos porque eran un poquito más viejos y tal, pero bueno, sea por lo que sea. No, pero al final de carrera, Verstappen decía que fue un final intenso, ¿eh? No sé en mitad de carrera lo que hizo, no tengo ni puta idea. Seguramente ahí sí que estaba gestionando. Pero desde que él sale del safety se va y están ahí peleando, él dice que fue un final bastante, bastante intenso. Sí. Vamos, lo parecía, de hecho. Lo parecía. Sainz no puede hacer, dicen por aquí que tenía que haber puesto blando, ¿no? Pues no. El safety car eran faltando. A ver, no, lo que se decía era medio. Blando, no. Pero no, blando, medio tenía. Es que no tenía nuevos, según he leído. Sí, medios, yo sí, no lo vi malo de los duros, ¿eh? No hubiese sido mala idea, pero con nuevos, no, usados no. Yo veo bien la opción de los duros en el sentido de quemarlos. Rollo, aprieta saco con claro, los duros. No claro, te molestes pero, en gestionar. Es que Verstappen y aprieta también saco. Va a hacer eso, ¿no? Entonces, sí, no, pero Verstappen ya iba con duros, pero un poco más viejo. Sí, pero 6 vueltas. Yo creo que 6 vueltas en un duro no vas a notar mucho la diferencia. Es que no, en un neumático duro, o sea, 6 vueltas en un blando, ok, pero en un duro son demasiado pocas vueltas, tío.
Yo, en estos casos, sé que lo más fácil es criticar a Ferrari, ¿eh? Y que me has pensado. No, pero yo no creo que sea el point, ¿eh? Yo creo que aquí algo sabrían en Ferrari que nosotros no, para decir ponemos duros. Yo en esta carrera. Algo sabría. No he, o sea, yo no he criticado a Ferrari. No. Ni no mucho menos. Yo creo que ha sido una circunstancia de carrera que se ha dado y ya está, y has tenido que decidir eso y. Claro. Eso es. Entonces, yo creo que bueno. Está bien. Que nunca lo sabemos. A lo mejor con medios, pues yo qué sé. Pues sus simulaciones tendrían hechas y no les daría lo mismo. Aunque pensemos que no se lo preparan, las estrategias de carrera. No, sí, es que además en Mónaco, cuando pusieron. Claro. Quitando los errores de Leclerc y tal. Cuando ya se eligieron neumáticos en la relanzada, poner el duro al final no fue mala idea. Fue un acierto. Llegaron mucho más vivos que el resto. Sí, señor. Pero bueno, pues una muy buena carrera de Carlos. Sí, o sea, se resiste la victoria. Bueno, pero a mí ahora sí que puedo, a este nivel sí que puedo decir tranquilamente, llegará. Lo de llegará sí. En Arabia, en Bahrein, lo decíamos como... Nah, la victoria va a llegar este año, está claro. Pero a este nivel llega seguro, o sea, llega seguro. Sí, va a llegar. Va a llegar porque va a haber una carrera en la que Verstappen también tenga que cambiar las cajas. Claro, no, y porque realmente al final son detalles, o sea, el Canadá la podría haber ganado. Sí. O sea, lo hizo, o sea, que a ese nivel realmente puedes hacerlo. O sea, Carlos está ahí para ganar carreras, ¿eh? Yo creo que ya el Mundial no... Sí, no, a ver, pero es hacerse daño, pero... Bueno, a ver, el Mundial está lejos. Pero realmente la distancia... Yo creo que lo más importante es la distancia con Leclerc. Porque si tú estuvieras ahora a 200 puntos de Leclerc, Ferrari a la mínima que estés delante te va a tirar está, aparta. Está 40, creo. No, está 20 y pico. ¿Está 20 y pico? Está oliéndole el culo encima. Por X o por Y me refiero, es evidente que es porque Leclerc ha abandonado 40 veces. Pero al final, es lo que yo decía el otro día, él tiene que ser práctico, tío. A ti te da igual el porqué. ¿Alguien nos puede decir rápido? Bueno, lo miro yo. Que eso mira, es tú, que no yo creo que eran 20... Pero... no sé qué. Claro, pero si es que piensa que en Mónaco le recortó, que sí, no, bueno, en Azerbaiyán no hubo recorte, 0-0. En España aquí recortó. Sí, claro. A base de abandonos el pobre Leclerc. Claro, no, pero Carlos lo que tiene que pensar es, pues mira, tiene suerte. De estar tan cerca de Leclerc. A ver, Carlos Sainz 102, Leclerc 126, tiene razón, está menos de una carrera, 24 puntos. Sí que, estar en la no sé cuántas carreras llevamos, octava, novena, no sé. Con el inicio que ha tenido, estar así es un regalo de Dios. Está a 73 puntos de Verstappen. Es un problema. Y Leclerc a 49 de Verstappen. O sea, está a dos carreras ya, Bueno, pero está a dos carreras, yo insisto, de Verstappen. Carlos, a estas alturas, debe pensar. Lo primero es estar cerca de Leclerc, que lo estoy. Sí. Porque así se. Bueno, no lo va a tener Ferrari tan fácil. Pero, para decirle. ¿Sabes quién está entre medias, no? Checo Pérez. ¿Russell? No. Nuestro pana del Russell. Con claro. 111 puntos. Mister Consistency, obviamente. Joder. Y tan consistencia y la madre que le parió. Sí, señor. Sí, no, totalmente. Ojo, que ¿sabes? También se quedó fuera ánimo a la Ibaku, que sí, pero nadie está diciendo lo contrario, pero. Sí, Leclerc, no, por supuesto. Leclerc ha sumado ceros liderando carreras. Claro. O sea. Hostia, ¿eh? No hay que diferenciar entre que la diferencia. Seamos entre... justos, este año está teniendo peor suerte Leclerc claro, que Sainz. Sin ninguna duda. Que este año Leclerc tendría que tener. O sea, a estas alturas de temporada, Leclerc tendría que tener mucha más diferencia de la que tiene con Carlos. Eso no quita que es verdad que Carlos, a pesar de su mal inicio, es que encima ha tenido mala suerte. Eso, por supuesto, eso no lo quita. Eso no lo niega nadie. Ahí está. Pero bueno, qué bien, que con la situación como está tal. Lo que pasa es que Verstappen, macho, es que no falla, ¿eh? Verstappen no falla, tío. Pero bueno, yo también lo decía, digo, mira, tú haces una carrera como la del domingo y le das la mano, ya está. Tú has hecho, yo, rindiendo como rindió Carlos, dices, pues ya está, te doy la mano y eres muy bueno, ya está. Yo al menos sé que he dado mi 100%. Eso es lo que yo creo que tiene que pensar Carlos. Sí. Es muy bueno, Verstappen, tío. Es que no falla. Da miedo, ¿eh? Verstappen asusta. O sea, tú cuando dices, este tipo con un coche dominador, auxilio me ahogo. Bueno, a ver, cualquier piloto grande con un coche dominador, auxilio me ahogo. Pero Verstappen es que parece. Uf. O sea, necesitamos que Red Bull nunca destaque. Exacto, eso lo comentaba yo el otro día con un colega. Dice, es que nunca. Siempre tiene que estar en un coche que mínimo no sea el dominador. Verstappen tiene que estar con un coche dos décimas más lento que el coche más rápido. O como mucho, que esté empatado con otro. Que esté empatado. Dos décimas. Sí, como esté empatado, salimos perdiendo. Te lo compro. Pero. Es un bicho. Este chico es bestial. O sea, ni falló en lluvia, ni falló en seco. Un poquito de suerte. Bueno, suerte, ¿no? O sea, la jugada en el primer virtual safety car. No, suerte no. Se buscó la suerte al final.
Sí. Buscó su propia suerte, ¿no? Como se dice. Además, un fin de semana que le hace un poquito de daño a Checo Pérez también, ¿no? Que encima hace mala clasificación, luego falla el domingo el coche y tal. Es un poco... Desde que nos ilusionamos un poquito que abrí yo las puertas de la Checoneta para ver si... Si tal. ¿En qué momento? Ya. A ver, ¿en qué momento? Es complicado. Es difícil. No, y cada vez más. Verstappen, es que Verstappen es... Verstappen no... Es que, bueno, a ver, sí que falla porque en Barcelona falló, por ejemplo. Pero no suele fallar. No suele fallar. Y cuando falla... Le ha fallado más el DRS que él. Ya ves. Y cuando falla, espérate un rato grande porque seguramente... Queda mucho para que vuelva a fallar. Ahí está. Es complicado, pero bueno, tenemos a Ferrari, piénsalo así. O sea, si solo estuviese Red Bull, esto sería un coñazo. Sí, no, por suerte Ferrari, cuando el coche funciona. Bueno, si Carlos consigue recuperar el nivel, con Leclerc, por supuesto, y si Carlos consigue recuperar este nivel, pues tendremos un equipo Ferrari que mínimo va a ponerle en algún apuro, ¿vale? No sé si saldrá, lo conseguirá o no, pero... Sí. Yo diría. Es que Verstappen lo estamos viviendo en directo, la leyenda de Verstappen. Pero Verstappen, la gente hablará dentro de 20 años como uno de los mejores pilotos de la historia. O sea, ahora no somos conscientes. Ahora, quiero decir, somos conscientes, ¿eh? No hace falta. No estoy descubriendo nada si digo que Verstappen no es malo, ¿vale? Pero me refiero. Sí, no, pero con el, claro. Como lo estamos viviendo y el chaval sigue siendo más joven que tú y que yo. O sea, como que no le estamos dando importancia. O sea, yo, por ejemplo, siempre pienso en los mejores pilotos de la parrilla. Y siempre. Por defecto se me vienen Hamilton, Alonso, Vettel. Siempre pienso en esos tres, ¿no? Como leyendas ya, veteranas. No, pero yo a Verstappen llevo ya 2-3 temporadas. Sí, no. Yo, o sea, yo en cuanto pienso medio segundo más, le meto en la ecuación. Pero que A mí ya me sale de primeras. Verstappen, Hamilton, primeras, Alonso. Se me sale ya solo. A mí me falta un poquito de años. O sea, quiero decir, esto es. El Fórmula Fons de 2029. No, qué coño, iba a seguir Verstappen activo. El Fórmula Fons de 2040. Pero no hace falta, 2 meses de morir él, porque ya seré muy mayor. Hablará de la leyenda de Verstappen. De qué bueno era ese chico. Pero no hace falta que pase. O sea, yo te lo digo, yo ya lo estoy incluyendo en mi tabla de pilotos grandes, tío. De pilotos con. Sí. Con brillo. O sea, yo Verstappen es el miedo que tengo. De que si Alonso consigue un coche competitivo, a ver si le gana. O sea, yo hablo de eso. Es el. Sí, el Alpine, en ese 0,3% de posibilidades que tiene, tiene un coche competitivo pues para sería 2023. Sería un duelo de lo más bonito, ¿eh? Yo a mí me acojonaría. Le veo muchas similitudes, tío. Sí, tiene. Les veo demasiadas similitudes a los dos, tío. Hombre, Fernando está ya en el ocaso de su carrera. Pero tú ponen Alonso Prime y a Verstappen Prime, que parece ahora. Es que tú imagínate, ese duelo sería salvaje. Yo así de talento bruto, es lo más bruto que he visto, ¿eh? Es muy bueno. O sea, y Leclerc también es muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que le faltan más años a la categoría. Leclerc falta experiencia, yo siempre he dicho que... Bueno, a mí Leclerc me flipa. Pero siempre, de momento, lo he puesto un pelín por debajo de Max. Un pelín. Pero tiene ese brillo y ese algo también, no hay duda. Espera, que tenemos ya el comentario de... A ver, seamos realistas, si Ocon está ganando a Alonso, Verstappen barrería. Vale, venga. Ok, un aplauso y dejamos que se vaya. No, por supuesto. No, a ver, aquí somos totalmente tolerantes con los chistes. O sea, por supuesto. Sí. La comedia es en este... De hecho, te invitamos a entrar en el podcast y a participar con tu interés comedia. Sí. Totalmente sí, bienvenida sí. En este podcast. Sí. En fin, es que sí, muy, o sea, quiero decir. No, a ver, yo es que no puedo tomarlo en serio. El otro día también me entraba uno. O sea, el otro día en el Gran Premio de Canadá me entró uno en el comentario y puso. Estamos hablando de la. Creo que era la clasificación y tal, ¿no? Y alguien, entró uno y puso. Bueno, pero ha quedado otro Ocon. Y digo, a ver. Quiero que. Lo voy a tomar como un chiste porque yo creo que. No, es objetivo que debe tener. No, pero en plan, lo decía como diciendo, pues también no lo habrá hecho, ¿no?
Pero es que eso lo hace mucha gente, tío. Yo. Pero es que yo. El stream que hice el sábado por la noche después de la clasificación de Alonso era, pues, un stream de buen rollo. Todos estamos alegres, tal. Claro, y claro, siempre claro. Viene el típico tonto polla, a ver si da la nota. Y el típico tonto polla diciendo: veréis mañana qué daño vais a hacer, porque mañana está yo. Que me da igual lo que pase mañana, que la alegría de hoy no me la va a quitar nadie. Que la exhibición de hoy de Fernando Alonso, que para mí es una de las mejores clasificaciones de su carrera deportiva, totalmente. Independientemente de que no sea ni una pole. Totalmente. Para mí esta exhibición ya está, esta no va a salir de aquí. Esta no va a salir de aquí y la voy a disfrutar. Que al día siguiente tenga que ser lo que sea. Pero que ya está. No, pero que ya está. Tienes que hablar, claro, tú, el meme ha llegado a un punto en el que yo esto solo me lo puedo tomar a risa. Es que no contemplo la opción de tomarme en serio un comentario así. A estas alturas de temporada, con la información que tenemos. Quiero decir, Por eso, claro, es que yo no me rayo lo que si no ves la temporada, dices, coño, lleva el doble de puntos o con que Alonso. Claro, creo que es como el doble, justamente. Pero si ves la temporada, pues te das cuenta, ¿no? De las cosas. Son, mira, un poquito menos de. Un poquito datos, más del doble. Los datos en Fórmula 1. De hecho, he visto un gráfico que ha puesto Motorsport de los datos que tenían Hamilton, Verstappen, Alonso y Vettel, creo que son, a las 150 carreras. No sé si lo has visto. Poles, no. Victorias. Y cuando lo miras. Y ves los números de Hamilton y ves los que tiene ahora. Y dices, ¿qué pasa? ¿Que Hamilton en 5 años se ha convertido en Jesucristo? O Hamilton ya era muy bueno en el 2014. Y no necesitaba la lista de números que tiene ahora. Que está muy bien tenerlos. Pero que yo con los numeritos que tenía en el 2014, que eran similares bastante a los de Vettel, Verstappen y tal. Superiores, pero estaban más o menos por ahí, ¿no? Y a mí no me hacía falta que le ponga 50 victorias más para saber que Hamilton es un bicharraco. ¿Sabes lo que te digo? O sea, los números en Fórmula 1, y en este caso es que es un circo, lo de Ocon y Alonso, esto ya parece que están riendo. O sea, a mí me están grabando, como dices, ¿no? Yo te dije, juego con la decepción y te enojaste, pero es que estabas como si fuera a ganar y hay que tener en cuenta que lleva un Alpine. No sé si eras tú en concreto, Nicolás, pero lo que no me gusta, o sea, lo que no entiendo es por qué algunos queréis que las personas no tengan ilusión. Yo en ningún momento creía que iba a ganar la carrera. La cosa es que lo dijera de broma y venga y tal, por supuesto. Sí, pero en ningún momento creía que iba a ganar la carrera. Disfrutar del momento, tío. Claro. O sea, pero lo que no podéis es... Filmación. Quiero decir, si entráis en stream, pero esto es joder, si entráis en un cumpleaños, tío, no podéis contar que se ha muerto vuestro vecino. O sea, quiero decir, es cuestión de saber estar y saber ubicarte, totalmente, ¿no? Tío. Si tú entras en un stream festivo, que ves que la gente está de buen rollo y tal... ¿A santo de qué vienes a dar la nota a decir? No lo digo por esta persona en concreto, porque... No, pero entiendo aquí... lo que dices. Claro, sí. O sea, pues, ¿y si mañana rompe y tal? Bueno, pues si mañana rompe, pues ya mañana diré, joder, ha roto. Pero hoy no me lo vais a quitar la alegría. Igual que no vas a ir a un funeral a contar un chiste, pues igual, o sea, quiero decir, es saber dónde estás en cada momento. Y ilusionarse, tío, pues al final es bueno, no pasa nada. O sea, quiero decir... Bueno, que no quieres participar de esa alegría colectiva, no participes, nadie te obliga a hablar por el chat. Sí, pero no la elimines, ¿no? O dilo de di rollo, ojalá mañana no tenga un problema Alonso, ojalá tal. Quiero decir, tenéis que saber dónde estáis, ¿vale? Ya somos todos mayorcitos, o yo al menos cuento con que mi audiencia es mayorcita. Y que más o menos ya todos tenemos un poquito de... Que no hay que tener 40 tacos para saber ciertas claro. cosas, ¿no? O sea, joder. A ver, yo entiendo que un chaval de 12 años ya, no esté muy cocinado de toda la vida, ¿vale? Pero quiero decir, que no pasa nada, que yo con 12 años era increíblemente subnormal, o sea que esto luego se va a corregir. Sí, se corrige con los años. Si eres un poquito por lo que se corrige. Por suerte. Pero qué es eso, es saber ubicarse, tío. Entonces yo, puede ser que a alguno le contestara un poco mal porque quisiera amargarme el momento de alegría. Pero que esto pasa, joder, ¿dónde pasa esto? Y es insufrible, tío, es en el puto fútbol. En el puto fútbol esto es insufrible, tío. O sea, no hay vez que el Atleti gane una liga o un algo... Y no venga el tonto los cojones del Madrid a recordar que tienen muchas más ligas que ellos. Ya, no, sí, no, sí. No fútbol, hay una vez que el Madrid gane una Champions y no venga el tonto los cojones de no sé quién a decir que ha sido por suerte que eso no es para celebrar. O sea, siempre, tío, dejad a la peña disfrutar de sus cosas. Ya, tío, dejad a la gente vive amargada, tío. Yo he llegado a esa conclusión. O sea, el que dejad está en Twitter, a la gente ser feliz. Twitter es maravilloso, pero al mismo tiempo es un hervidero de gente tóxica, tío. De gente, no sé si es amargada, tío. O yo qué sé qué, porque pones un tuit tal, y los comentarios, 50%. Pues no sé qué, no sé cuánto. Pues no. Pues vaya puta mierda. Dejad a la gente ser feliz, tío. Yo soy del Atleti. Yo me gustaría que el Madrid perdiera todos los partidos del mundo y tal. Pero, tío, pues ha ganado el Madrid. Pues me alegro por mis amigos del Madrid. Me dan la mano. Me dan la claro, mano. Tío. Ya está, para adelante. Y gana Alonso, no gana. O sea, es lo que hay, tío. No sé, no,
no voy a ir a una persona que está pasándolo bien a decirle, no debería estar pasándolo bien. O sea, no. Es un pensamiento. No, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, en fin, yo qué sé. Búsquense una vida. Que está muy bien. Y si no tiene una vida, pues puedo jugar al Mass Effect, que es una experiencia. Totalmente, totalmente recomendable. Una vida. Espectacular juego. Como una vida. Me ha acabado el Horizon Forbidden Quest. Qué largo es. Otro juego a añadir a la lista de memes. Haz lo que quieras con tu vida. No, joder, faltaría más. No, sí. Me la apunto a juegos sí. Que usaré como cachondeo para phones. Vale, sí. Porque por supuesto tú solamente puedes jugar con tu gafas de realidad virtual esas que viste. Claro. No, y el Mario Furbo. No te he hecho spoiler, ¿no? No. Ah, vale. No, digo, ahora si querías tú enseñarlas por sorpresa en las gafas. No. Ah, vale. Faltaría más. Vale. Bueno. Cómprate el Mario Furbo. No puedo, Javier, que no me da la vida. Joder, que no puede, dice. Es que la risa que nos vamos a echar con esa mierda. Que sí, pero también te digo que está gratis por ahora el Fall Guys. Métete el Fall Otra Guys. Otra vez con el Fall Guys. Métete el Fall Guys. Lo desinstalé. Ha vuelto a estar de moda. Lo Javier, es nuestra oportunidad de ser streamers en tendencia. A ver, está Ibai. Vale. También que nos si puños y es que si Fall Guys. Lo desinstalé ayer. Pues lo instalas otra vez. Lo instalo otra vez. Bueno. ¿Dónde lo estás jugando tú? En PC. Bueno, ¿dónde lo jugas? No, no lo juego desde un año, seguro. Yo me lo he instalado hoy en la Play. Tío, que sé. Bueno, hay crossplay. O sea, lo tengo en PC, pero. Da igual. Claro, tío, un Fall Guys, tío. Que sí. Un Full Guys, no, que no hemos visto Lightyear todavía, pero. Pero un Fall Guys sí podemos. ¿Lightyear? ¿Esa película salía cuándo? No, ya ha salido. Ah, perfecto, pues no la he visto. Y no la he visto todavía, tengo que ir a verla al cine, ¿eh? Tengo muchas ganas de ir a verla y volverme homosexual. Ojo. Que es una de las cosas que más me gusta. ¿Has visto la polémica, no? No. O no sabes ni de qué estoy hablando. Ah, o sea, no sabes ni de qué te estoy hablando. No sé de qué estás hablando. Eres la única persona del mundo que no sabe de qué estoy hablando. Estoy revisando memes de Twitter que he visto y que no me he parado a pensar de algo de gay. Pero. Vale. Pero no he entrado a mirarlo, sinceramente. Digo, esta gente. Pues que la Asociación Mundial de Tontos de los Cojones se ha enfadado, ¿vale? Porque. He visto memes. Lightyear. Sí, claro. Sí. La Asociación Mundial de Tontos de los Cojones se ha enfadado porque en Lightyear hay una escena de medio segundo en la cual dos mujeres se besan. Y claro, es un disparate. Entonces, la Asociación Mundial de Tontos de los Cojones se ha reunido en su comité mensual de Tontos de los Cojones. ¿Por qué no quiero ni leerlo? Decir, es que no, has hecho bien. ¿Para qué leerlo? Claro, has hecho bien. Y han acordado que van a seguir siendo tontísimos de los cojones unos meses más. Claro. Vale. Y han dicho que esto está mal. Han renovado el contrato para 2 años más, ¿no? Han renovado el contrato. Han dicho, bueno, renovamos. Un par de años más siendo tonto, no hace nada. De aquí a 2 semanas vemos que sale nuevo y ya está. Así que nada. Otro éxito más. De la Asociación Mundial de Tontos de los Cojones. Estoy muy cansado de esta gente. Ya. Los tontos de los cojones suelen dar un poco por culo. Muy, muy cansados. Sí, han acordado que siguen siendo tontos de los cojones. 2 añitos más, exacto. 2 añitos más. Por lo menos 2 añitos más. Más uno, y, ¿no? Y, opcional. Tengo ganas de ver Lightyear, ¿eh? O sea, se está pegando la hostia en taquilla, creo. Pero, ¿en serio? Pero, sí, parece que sí. Qué pena. No basta con poner la publicidad en el Ferrari de Mónaco, ¿no? No basta con eso. Gente, por favor, vayan a ver las películas de Disney. Que si no, esta gente se hunde. Que no están muy sobrados. Por favor, que nos quedamos sin entretenimiento. Vayan al cine a gastar dinero. El capitalismo manda, ¿no? Claro, es que esta gente, esta empresa indie, esta gente de Disney, como no vaya la gente a ver su película, igual. Igual no pueden comer. Claro, tío. En fin. No, no entramos en lo que surja todavía, es que hay mucha Fórmula 1. No, demasiado. Claro. Más de la que me gustaría. Pasamos entonces ya a los dos. Pues. ¿Las dos noticias extra o qué nos quedaría de. Bueno, de Canadá, Gran Premio Canadá? No mucho, yo creo, ¿eh? ¡Ah! Hostia, una cosa que me parece muy mal, que es típico detallito que me gusta mucho comentar contigo. ¿De qué se trata? ¿A santo de que tenemos que estar escuchando pitiditos porque los pilotos digan tacos, tío? Ah, o sea, ¿viste lo de la ceremonia del podio esta, la previa? De la ceremonia del podio, que es cuando se juntan los pilotos y hablan y dicen, potito, te adelantar por aquí, tal, no sé qué. Sí, no, está bien verlo, mola. A pitiditos. O sea, iba con retraso y desincronizado por los pitiditos. Y otra, que estuve hablando con un compañero de trabajo, y es verdad que yo no me había dado cuenta. Pero ahora te voy a decir, vas a decir, coño, es verdad. Pero llevamos como 3 o 4 carreras en las que parece que por los team radios cobran un extra. No estamos teniendo casi ningún team radio. Casi ninguno. Hostia, pues no voy a para pensarlo, ¿eh? Pero llevamos como 3 o 4 carreras en las que en esta carrera, de repente, en el safety car, empezaron a poner una batería. Una batería, es cierto.
Pero de normal no están saliendo casi Team Radio. Es que es verdad, me fijé, digo, ¿todos estos Team Radio de golpe? ¿A cuánto de qué? O sea, que sabíamos que este año nos iban a pinchar los Team Radio de, sí, ya, ya, de los jefes de equipo con dirección de carrera y tal, ¿vale? Pero el resto sí, cabrón. Claro, claro, claro. O sea, sí, sí, lo de ir al mercado ya entiendo que no lo pongan, pero. Pero lo normal, claro, es tío, no sé, a mí me ha dado. No sé, me da. Es que es un ingrediente muy interesante. Claro, o sea, es una cosa que mola mucho de escuchar. Es que yo me hubiera gustado escuchar a Sainz decir I want this win, Tom 2.0. I want this win, Binotto. Pero no tuvimos ni una radio de esas de. Sí, luego al final de la carrera, Binotto estaba muy orgulloso de ti, Carlos. Muy bien, pero durante. Sí, pero claro, el durante, ¿no? Al final es. Claro, tío, la tensión, o como le decían, pues pruebas no sé dónde y tal, o activa energía. Esas cosas molan, tío. Sí, sí, o sea, sí. le da tensión. Totalmente. No, estamos bastante, bastante. O sea, la realización este año es muy mal. Uy, es penosa. A mí me pone nervioso a veces, tío. Muy mal, tío. A mí me pone nervioso. Me que jode digo... porque es lo más importante, tío, lo de siempre. Que es lo más importante. Claro, si no enseñas bien el producto, ¿qué coño vas a vender después, no? Mira, que es tal. No pusieron ni uno de Alonso en sus palabras de RS. Claro, es que luego nos enteramos después. Es que, pero del RS. Que totalmente, es que yo. Estuvimos hablando aquí de. Oh, vaya mierda, Alpine. No tenemos el dato. Claro. De claro, que tío. Tiene un problema de ERS, ¿no? También. Yo lo vi en el clip del vídeo de Víctor. En el programa este que hace suyo de. Sí, de el código F1. Sí. Y lo puso. Es cierto. Pero, tío. Están. A mí me están grabando, sí. Literalmente, a mí no me están grabando. A ellos que no le graban, ese es el problema. Sí, sí. Ahí está, tío. No sé. Si no hubieran puesto. Si hubieran puesto todos, hubiéramos sido conscientes si me lo hubiera sido, hostia. Yo también os digo una cosa, ¿eh? Cuando. Claro, sí, a ese desgaste de neumáticos se le achacaba. O sea, quiero decir. Había un momento en la carrera, a ver, pero en esas vueltas, en las que Alonso iba al ritmo de Latifi. Eso no era desgaste de neumáticos. Ya, pero tío, ahí había algo más ya por cojones. No, tienes razón, pero es verdad que hay veces que los neumáticos alcanzan un clic y vas como una puta mierda. O sea, es una tortuga andante. No, pero no tenía sentido. O sea, que no tenía sentido que en tan pocas vueltas de fuera al ritmo de Latifi. Sí, sí, ya lo sé. Por cierto, un Latifi que atropelló a una marmota, pero... parece que va a poder volver a correr en Silverstone, porque Piastri confirmado. Piastri está confirmado para probar el Alpine en FP1, así que, oye, mínimo una carrera más va a correr. Igual los rumores de que Piastri se va a subir a un Fórmula 1 en Silverstone eran esto y ya. Que yo lo pensé también, ¿eh? Igual eran esto y ya. Ya. No sé. Hombre, pero bueno. Bueno, nada. ¿Quién? Latifi o la marmota. Lo de la marmota. se sube Latifi, creo. En principio la marmota no está mal. Bastante curioso. Y no es la primera vez que se ve algo así en cada. Ah, no, pero lo de. Sí, marmota sí. Pero que Vettel atropelló en el 18 a unos pájaros, ¿no, tío? ¿No fue así? Vettel en Canadá. En carrera, creo que fue. En Canadá, sí. Atropelló un pelícano, creo. ¿Pelícano? Un pelícano. Pero estaba volando. ¿No? Dejó de volar. Por lo que sea. Stop. Dejó de volar. Le dijeron box. No, perdón. Una gaviota y le esquivó. Era una gaviota y le esquivó. No era un pelícano. Eso. Los pelícanos son como gaviotas, pero. No. La esquivó no. Yo tengo una imagen de un Ferrari destrozando a un pájaro. Pero claro. Eso es del 19. No tengo ni idea. No tengo ni idea, Fox, de qué año era. No me acuerdo. No sé. Pero sí, en Canadá esquivando unas gaviotas, creo que lo tengo. O del 16 o así, porque tengo esa imagen ser, de uno de mis primeros vídeos de YouTube. Es cierto. Es que yo tengo mi resumen del Gran Premio de Canadá de 2016. Videos, ¿no? Cuando hacía los vídeos con el iPad tumbado en la cama. Buah, y he perdido esa calidad de vida. Creo que tengo la imagen de Vettel esquivando. Has perdido calidad de vida por no hacerlos en la cama, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Y tampoco tienes que ganar mucha calidad audiovisual, ¿eh? O sea que realmente ha sido un retroceso. Joder, esto. Tío. Todo esto. Sí, no sé. Ha habido. Pero que en Canadá yo creo que se atropelló una marmota o dos cada sesión. Sí, no, de... es una cosa común. Sí. Por lo de las marmotas. Bueno, oye, hay que pasar a VIPs, ¿eh? Se nos va el tiempo si no. ¿Cuánto es llevamos? Que nos queda VIPs. Llevamos una hora y uno, no hemos entrado ni en VIPs ni en Madrid. O sea, nos queda Yuri VIPs, del que no quiero hablar mucho. Ya, verdad. Bueno, y Madrid. Madrid y yo creo que ya. No, sí, vamos sí, por no. El bolido 79, ¿qué se va a hacer para el 100? Uno bueno. Para variar, vamos a intentar hacer un podcast a la altura. Va a ser uno bueno. Va a ser uno. Hostia, fuera coña, el 100 no va a coincidir casi con el final de la temporada. Echando cálculo rápido.
A ver, No. El 100 nos pilla en parón. No, nos pilla antes, claro. En parón. Uf, qué coñazo, ¿no? Creo que nos pilla en parón. Habrá que pensar algo, ¿no? Sí. Ah, no, es verdad, la otra. La otra es verdad. Aparte de lo de Yuri Vips y. Y el GP de Madrid. Yo es que solo he visto en Albert Fábrega, entonces no me quiero hacer daño. Y quiero pensar que es un globo sonda. Lo de Madrid dices, ¿no? No, lo de Spa. Ah, lo de que a lo mejor se cae. Bueno, es que a lo mejor se cae y empieza a entrar alternativamente. Es que por favor no. O sea, por favor no. Yo lo he visto también y no. O sea, mi cabeza no lo puede comprender. Quiero pensar. Quiero pensar que esta es la típica estrategia de multinacionales del globo sonda. Pues yo me temo que es más real de lo que parece. Yo quiero pensar que es un globo sonda de la Fórmula 1 que ha filtrado un poquito a X periodistas. Decide esto para que espabilen en Spy y renueven. O sea, quiero pensar que hay intención de esto. Y que el globo sonda me refiero en el sentido de ver cómo reacciona la afición. Pero vamos, no sé qué esperaban aparte de odio. Claro, o sea, claro. No sé cuántas reacciones esperaban aparte de odio. Claro. Sí, no. Claro. Eso es. Yo me bajo del barco este y a tomar por culo. Ya está. No, sí. Se está hablando de Spa, que fuera rotativo. Y una cosa rarísima que ningún equipo va a aceptar, que es que los años que no tuviera gran premio oficial, tuviera una carrera de rookies. Sí, esto me lo he leído. Vete tú a decirle a Gunther Steiner que tiene que meter pasta en una carrera que no va a puntuar para que corra. Yo lo siento, pero. Roy Nishani. Yo quiero lo que fuma esa gente. O sea. ¿Eh? No, que yo quiero lo que fuma esa gente. Los que proponen esas cosas, digo, bueno. Rotativo es que estaría año sí, año no. Claro, que exacto, que va rotando. Lo que va a rotar es la cabeza del que haga eso, como se efectúe. Claro. Va a rotar la cabeza. Sobre su propio cuello. Voy a ir yo a rotarle un par de veces. A ver si se entera. A bofetadas, sí. Toma rotación. Píllate este 360. Pero bueno. A ver. Yo os digo una cosa. No hay ningún circuito seguro en Fórmula 1. No, y menos en esta. Salvo el de Arabia Saudí. Claro, por eso voy. En esta era en la que vivimos, no hay ningún circuito. Salvo si tienes petrodólares, tío. Voy a encajar la ventana, un momento. Bueno, y el de Las Vegas, el de Las Vegas que va a estar los próximos años, porque es la primera vez en la historia que la Fórmula 1 mete pasta para hacer un circuito. El de Las Vegas también, contad con él de aquí a que desaparezca la Fórmula 1. Las Vegas va a estar siempre. Las Vegas va a estar siempre. Porque al final han comprado el terreno la Fórmula 1, entonces ya me dirás tú. ¿Estás? No, si estás hablando no te escucho. Ahora, perdón. Que no, que decía, que el de Las Vegas, ese está seguro porque se la compró la Fórmula 1. Bueno, a ver, claro, sí. Entonces... Pero vamos a ver, todo se basa al final en poner billetacos en la mesa, ¿no? O sea, y en eso. Sí, no como antiguamente que corrían con el amor de los niños. Bueno, a ver, sí, tú me entiendes, coño. Pero ¿quién tiene los billetes ahora? Ya, totalmente. La cosa es. Las renovaciones de los petrodólares son muy tochas. O sea, son de años. Pero en plan, renuevo hasta 2040. Qatar es hasta 2030. Bueno, la renovación más larga que tenemos ahora mismo es Australia. En Melbourne hasta el 35. Ya, pero yo estoy esperando una que pegue el pelotazo y que sea en plan hasta el 2040. O 2045. Y digo, amigo, como se te acaben los petrodólares en mitad del camino, te vas a reír muchísimo. Y están siendo súper inteligentes toda esa gente. O sea, están invirtiendo ya en tantos negocios que aunque ahora mismo se acaban los petrodólares, ya, esa gente sigue siendo rica. O sea, la razón por la que. Como la mayoría. El de Qatar, que se pone. Viene a Francia y empieza a comprar aquí historias, ¿no? Ya... Claro, no, pero que la razón por la que esta peña no se queda en sus sitios aislados del mundo y tal, ganando dinero, es porque son conscientes de que algún día se va a acabar los petrodólares como tal y tienen que invertir en otros negocios. Entonces lo que han hecho es comprar clubs de fútbol, meter circuitos en Fórmula 1, comprar acciones de Fórmula 1, de videojuegos. Están en todos. Sí, están en todos lados. Entonces han dicho, vale, tengo pasta en esto, ya está. Eso va a pasar, ¿eh? Por supuesto que va a pasar. O sea, va a pasar, se va a acabar el petróleo. O lo viviremos. O la forma de encontrarlo será tan costosa que no se va a encontrar. Y lo viviremos. Esos son los petrodólares, los dólares. Y es un problema grave ese, de la energía. No, te lo digo en serio, es un problema bastante grave. Sí. No, pues acaso alguien no sabe lo que son los petrodólares, el dinero que viene del petróleo. Claro, o sea, yo he dado por hecho, o sea, yo estaba diciendo, dando por hecho que lo sé. Imagino que lo decía de coña o no, puede ser que no, oye. No, joder.
Pero sí, pero bueno, que da igual. No vamos a empezar aquí a hablar de geopolítica, porque hay que hablar de racismo, que es otro de mis temas favoritos. Tía, Univips. Yo a mí esto me da pereza. Pero bueno, vamos a contar la historia, ¿vale? Porque al final es importante. Estamos hablando de un piloto de desarrollo de Red Bull. Hay tantas cosas. O sea, tanta gente que lo hace mal. A ver, vamos a contar primero lo que ha pasado, ¿vale? Univips está en Twitch, ¿vale? Jugando al Battlefield, yo creo que era, ¿no? ¿En serio? Bueno, dejamos. Creo que era el Battlefield. ¿Será la única persona en el planeta que juega ese juego? Pues entonces sería otro. No, a ver, no, sí se puede jugar al Battlefield. Igual al Warzone. Ah, la gente lo sabrá. Yo es que no me gustan los juegos de tiros. Me gusta. No, yo Battlefield le di una oportunidad, pero era un desastre este año espectacular. Sí. Pues nada, un abrazo desde aquí a Electronic Arts. el Warzone, me dice por aquí. Vale. Básicamente, Univips, en directo, pues. Tiene dos comentarios desafortunados, pero el que realmente provoca lo que provoca es uno de los dos, ¿vale? El de la gorra rosa y gay y tal. No. Se ha quedado en nada, es como frase de tonto los cojones y ya está, no pasa nada. Pero Univips dice la N palabra. ¿Vale? En directo, en un contexto evidentemente de estar jugando con colegas. Se ve a la legua. Entonces, Red Bull hace... ¿La frase exacta cuál es? ¿La sabemos? Fucking N palabra. Después de que imagino que le hayan matado al personaje o yo que sé qué, ¿vale? El contexto entero no lo entiendo. Yeah. Aquí, todos los que están alrededor se ríen porque si no me equivoco, el que está jugando con él es Liam Lawson. O estoy yo fumando porros. O sea, es otro piloto de Fórmula 2. La verdad. Sí, otro sí, piloto de, y otro piloto del programa de Red Bull. Sí. Contratado por Rossi. Y juraría que era Liam Lawson, ¿verdad? Sí. Vale. Mira, lo han puesto por ahí. Le voy a permitir el mensaje. Exactamente. Vamos así, vale. A ver, lo dice en directo. Y Red Bull, pues, prácticamente, yo creo que en menos de una hora o dos, porque no te creas que da tiempo mucho más, anuncia directamente el cese de, o sea, que expulsa a Univips de su programa de jóvenes pilotos, ¿no? Y que estaban investigando el incidente. Que dices, coño, igual tendrías que haberlo hecho al revés, ¿no? Primero investigar y luego tomar la decisión, pero bueno, en fin. Entonces, ya. Aquí suelto un pequeño speech, Javi, y ya hablas tú. Yo tampoco. Vale, dale. Aquí, Univips tiene menos luces que un barco pirata. Esto que vaya por delante. Cuando eres un piloto, una persona con público, cierta popularidad, con cierta reputación que tienes que protegerte tal, a santo de que te expones de esa manera. Sí. Es que es más, a santo de que estás en Twitch, te diría, porque creo que hay gente a la que igual el directo es un formato que está muy de moda, que está muy divertido, que todo el mundo lo puede hacer, por supuesto, y todo el mundo es bienvenido aquí a hacer lo que quiera. Vale, no me tengo que dar yo permiso. Pero es un riesgo innecesario de que te pueda pasar esto o una salida de contexto tal cuando tu carrera no va por ahí, ¿vale? O sea, ya, no eres un periodista que dices, venga, estoy aquí también aparte en Twitch. Pero bueno, te estás exponiendo un poco de forma gratuita, ¿no? Entiendo que también lo hacen un poco por ganar seguidores, tal, ser populares. Bueno, me da igual, ¿vale? Norris lo hace muy bien, todo el mundo quiere hacer un poco como Norris, perfecto, da igual. Pero cuando estás en esta posición, tú tienes que ser consciente de cómo funciona el mundo. Tienes que ser consciente de qué cosas te pueden traer problemas decir y qué cosas no, independientemente, Javier, por duro que esto suene, de tus opiniones reales. Ya. Independientemente. Claro, no, totalmente. Entonces, que Univips, a estas alturas y llevando ya un tiempo en aire, porque Univips no tiene 18 años, ¿eh? Univips creo que tiene 22 o 23, si no me recuerdo mal. Sí, que tenía una edad para. Que tampoco es que tenga 50, ¿vale? Pero que no es un niño de 15 años, ¿vale? Exacto. Decir la N palabra sabiendo lo que esto supone, ¿vale? Pues es de ser torpe. Ahora, a mí, lo de cierta cultura del mundo, concretamente la anglosajona, echándose las manos en la cabeza cuando se dice una palabra, como en los libros de Harry Potter, cuando se dice Voldemort en lugar de el que no debe ser nombrado, a mí me produce una mezcla de risa y pena. ¿Quién tú sabes? O sea, a mí, el tener una palabra sin necesidad de contexto totalmente criminalizada
entendiendo, por supuesto, las connotaciones negativas de la palabra, que nadie lo discute ni un momento, y por suerte ni tú ni yo lo hemos sufrido nunca y no sabemos lo duro que tiene que ser. Criminalizar una palabra sin contexto es un sinónimo de sociedad retrasada. Es de imbéciles. Sí. Es de imbéciles. O sea, no, es tan evidente el contexto en el que se dice la frase. Yo no sé si Yuri Vips es racista. Yo no lo sé, no conozco a persona Yuri Vips. Pero desde luego, si lo es, no es por esto. Claro, exacto. Lo que sabemos es que por una cosa así no se le podría acusar de forma definitiva. No, es que al final, y ojo, y aquí quiero que esto quede claro. Si yo fuera el responsable del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, que técnicamente es Helmut Marko, pero dudo mucho que le haya tomado esta decisión, la habrá tomado otro. Yo habría hecho lo mismo que Red Bull. Lo mismo. Porque esto no es algo que tenga. Esta parte de la sociedad no la tienes que cambiar tú en esta posición, ¿vale? Yo creo que el encargado del programa de jóvenes pilotos de Red Bull ha hecho lo que yo habría hecho en su lugar. No sé si es lo correcto, pero es lo más eficiente a nivel de imagen y de marketing de Red Bull. Es que decir, nos desprendemos de este piloto. Y no nos representan su falta de valores. Y ya está. Y quedas como de puta madre con la jauría de locos que quieren criminalizar a una persona. Pero el problema y mi crítica va a todos nosotros como conjunto global, sí, en el sentido de prohibir palabras. Que yo entiendo las connotaciones negativas. Repito que ni siquiera digo que esté bien decirlo. Es que ni siquiera estoy diciendo que esté bien decirlo. Es una palabra innecesaria, ¿no? Como tantas palabras innecesarias tenemos en el castellano. Pero coño, de ya criminalizarla, macho. O sea, es que me recuerda a nuestros abuelos en la época franquista que no podían decir rojo, tenían que decir colorado. Es que son cosas, tío, de... No sé, tío. Mira, yo lo que creo es que en este mundo en el que vivimos, yo puedo estar contigo tomándome una caña, o por ejemplo, bueno, contigo no he estado nunca tomándome una caña, pero cuando estoy tomando una caña con colegas, y algún día será contigo, estoy seguro, pero cuando estoy tomando una caña con colegas, yo puedo estar hablando y yo sé cómo soy, y ellos saben cómo soy, y a lo mejor, coño, pues te usas una expresión que a lo mejor en un directo no se me ocurre soltarla. Pero no, como tú estás diciendo, no con una connotación negativa. No me refiero a esta, hablo de otras cosas que son a lo mejor más simples, pero que igualmente la gente puede decir, coño, pero eso no se dice. No, de hecho, no me acuerdo. Hubo una palabra que tú dijiste, o sea, tú dijiste no, en la que también hablaste de que el contexto era absurdo, que era evidente que eso no iba a malas y que no se podía criminalizar a una persona por usarla. No me acuerdo cuál era, tío. Pero puede ser que el mismo caso que pasó en la NASCAR hace 2 años. ¿Cuál? Es que no me acuerdo. En la NASCAR pasó lo mismo hace 2 años con un piloto que se llama Kyle Larson, que por lo mismo en un streaming o algo así dijo la N palabra. No era la N palabra, era otra cosa quizá menos ofensiva, pero que se tomaba como ofensiva porque así es. Alguien a lo mejor se acuerda en el chat, alguien se acuerda. El caso no es ese, el caso es que cuando eres una persona, personaje público, lo que está diciendo, efectivamente no puedes tener un error así. O sea, tú tienes. Entiendo que se le escapó, pero. Y es lo que tú dices, no sé si es racista o no. Pero lo único que sé es que juzgarle solo por eso no sería justo, ¿no? Pero es lo que digo, cuando tú eres un personaje público, tío, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que dices ante una cámara o ante cualquier sitio que te estén viendo. Porque así funciona este mundo y porque el mundo no está preparado para entender que un contexto como un puede ser. Yo creo que, fíjate lo que te digo, Javi, yo creo que todo el mundo lo entiende, pero creo que es más fácil y más rápido salir al corte corriendo diciendo ¡Ey, qué mal está esto! Para demostrar que no eres racista antes que hacer algo. Todo el mundo lo entiende, todo el mundo no lo entiende. Yo creo que hay gente que entendiéndolo dice, voy a criminalizarlo porque esto me da puntos en el carnet de buena persona. Esto me da puntos en el carnet de buena persona, el decir, esto es una actitud intolerable, yo quedo como un tío de puta madre y luego puedo seguir siendo una persona de mierda. Pero al menos públicamente ya no lo soy. Yo creo que hay un poco de esto, ¿eh? No creo que todo el mundo sea tan imbécil, tío. De verdad. O sea, quiero pensar que no todo el mundo sea tan imbécil. Mira, precisamente, estamos hablando de retrasados. Es que yo he visto gente. No, pero no. ¿Tú eres retarder o qué? No, cuidado. Que es una falta de respeto a la gente que realmente tiene un retraso mental. Sí, pero. Es un ejemplo. Es un ejemplo claro de una cosa. Y esto es muy blanco. Humor blanco, o sea, no, humor no, pero para que me entiendas. Sí, yo no quiero equiparar. No, pero a eso voy. Que hay mucha gente, tío, que tiene. Joder, tienes que saber contextualizar. Yo entiendo aún así que cuando eres un personaje público,
No puedes comentar eso. Ahí está. Porque tú y yo sabemos que hay cosas, o sea, que fuera de cámaras estamos hablando y podemos usar ciertas expresiones que aquí no podemos usar. Y ya está. No, que está claro. Y ya está. Y si Twitch coge y nos baneara, es que está hit. O sea, quiero decir, hay cosas que no podemos hacer. Claro. Javi no puede mostrar el chocho ahora en directo. O sea, quiero decir, hay cosas que no podemos hacer, por mucho que quisiéramos. Claro, claro. O sea, yo aquí no le puedo partir la cara a Juan Alfonso. Claro, pues, joder, claro. No, no podemos hacerlo. Está feo. Pero. Claro, o sea, por eso voy, o sea, no quiero que esto parezca que estoy defendiendo a Yuri Pitch. No, y, vale. No, pero si es que yo entiendo. Claro. Aunque yo que aunque entiendo todas las posturas. Entiendo a Yuri Pitch recogiendo cable por Instagram, pidiendo por favor perdón, a ver si con suerte esto se olvida, tal, veremos qué pasa. Entiendo a Red Bull diciendo, mira, me quito rápido el problema de encima, a mí no me calentéis la cabeza. Quizá Red Bull podría haber dicho, abrimos una investigación, esperarse 2 semanas, que nadie se acordaría de esto y no hacer nada en absoluto. Pero bueno. En fin, no, pero si yo entiendo la decisión de Red Bull, yo la entiendo por el mundo en el que vivimos. Porque es lo que hay. Porque si tú eres un personaje público, pues no se. O sea, esas cosas no se pueden hacer. Ya está. Que en un mundo ideal, esto no. Pues sería todo muy diferente, sí, pero no es un mundo ideal. Así que ya está. Quítate eso de la cabeza porque no lo es. No lo es. Ya está. Y no es cuestión de comparar gravedad de insulto. No, pues yo digo a uno maricón y tal. Yo entiendo la connotación negativa de la palabra, de la N-palabra, y además la entiendo en el mundo anglosajón, que es donde realmente se sufre esto, porque aquí, por suerte en España, tendremos muchas mierdas, pero el racismo, hay gente racista, porque, sí, porque siempre imbéciles hay en todas partes, imbéciles hay en todas partes, pero por suerte en España no es un sitio que se haya caracterizado por tener esclavos a lo largo de su historia hasta hace 2 días, prácticamente como Estados Unidos, ¿no? Entonces... Entiendo que ellos son mucho más sensibles que nosotros a respecto a la esclavitud y respecto a la N palabra. Pero, chico, es vuestro problema. O sea, al final es. Y esto también no deja de ser culpa de Yuri Vips también. Me da igual que Yuri Vips sea estonio. Yuri Vips lleva corriendo en carreras internacionales gestionadas por organismos anglosajones, ¿vale? Porque al final la fórmula no es inglesa y ahora de propiedad norteamericana. Sí, sí. Desde que. Tendría 13 años seguramente, no lo sé, no me sale carrera deportiva, pero vaya, llevará mínimo 10 años dando vueltas por ahí. Chico, tienes que saber cómo funciona eso. Y tienes que saber que... tienes que hacer X cosas de la cultura inglesa, porque es cómo funciona esto. ¿Te gusta? Sí, no, y que tío, que tienes que saberlo. O sea, eres claro, personaje público, sabes cómo funciona el tema. No puedes cometer un error así. O sea, que insisto, que yo... Ya habéis visto mi opinión antes, pero que al final es lo que hay, es lo que hay. Ahí está, ahí está. Mira, te han dado 100 bits. Gracias, si no se arreglara y estás despedido de la academia, se sale directo al Telefe 2, su primera temporada y ya se va, ¿qué pasaría? Bueno, a ver, el asiento que tiene Fórmula 2 está ahora mismo pagado por Red Bull. El que tiene en el equipo. Claro. Me vais a pillar porque no me sé el equipo ahora mismo, el nombre de equipo. Como han cambiado últimamente, me he perdido con el nombre. Pero él, o sea, él puede seguir corriendo en ese equipo siempre y cuando el equipo pues, no encuentre otro que llegue con dinero. Aunque lo lógico sería que si Red Bull quiere sacarle de ahí, meta a otro piloto de su escuela en esa posición. No. O sea, tendría sentido que si Red Bull tiene un presupuesto este año o algo con tal. Hightech, puede ser Hightech. Pues a lo mejor cogen y suben a alguien de la Fórmula 3 o otro chaval que tengan por ahí. Es un error de un segundo. Sí, y no es justo. O sea, yo me parece triste que por este error de un segundo se le haya podido complicar su carrera deportiva. Mira, y además, es que lo que te decía antes, tú a lo mejor. Yo no conozco a Vips, no tengo ni idea de cómo es. Pero a lo mejor hay un amigo suyo. Lo conoce increíble y sabe que esto es una injusticia enorme porque el tío no es para nada racista y que es un comentario de estar jugando con un colega y tal y que se ha escapado. Mal porque se está escapando directo. Y te lo recalco, o sea, que a lo mejor es así. Pero eso no quita que él sabe en el mundo en el que vive, que él sabe que está siendo expuesto, que lo está viendo la gente y que desgraciadamente esto es así. Mira, dice por aquí Antonio Jorge, Vips es estonio y Red Bull austriaco. Mira, Red Bull es norteamericano, prácticamente. Aunque es austriaco. Es decir, Red Bull es una empresa tan global. Claro, tan global. Red Bull es una empresa tan global que es. Y la cultura más global. Nos gusta o no. A mí no me gusta, por desgracia, la anglosajona. Ganaríamos mucho si fuera la nuestra. Y luego Vips, que es estonio, me da igual. Se mueven en un entorno anglosajón. Claro. Porque es la Fórmula 1 y la Fórmula 2. Entonces tienes que ser listo. Y saber que la mayoría de peña que sigue esto es gente de esa cultura. Es lo que hay. Es lo que hay. Y no es justo y tal. Y yo espero que de aquí a unos meses, pues coja otro programa de jóvenes pilotos, lo que sea, y lo fiche, ya arrepentido, tal, yo qué sé. Y que pueda reconducir su carrera. En la NASCAR pasó al chico que le echaron y luego volvió a competir y tal, pero... Pero es una torpeza, tío. Es una torpeza. Luego también hay la falsa. La gente tal, los que más manejan de Fórmula 2. Que es que ya llevaba tiempo Red Bull queriendo largar. He leído eso también. Que ojo, es que estaban buscando la excusa para echarlo, ¿no? Eso yo también lo he leído, sí. Es verdad que en Baku, no, que es su última carrera. No lo sé.
Creo que cometí un error muy tonto. Es que no me acuerdo bien. Mira que vi la carrera y se me ha olvidado. Pero que cometí un error como muy tonto. Y tal. Pero bueno, eso ya es. Eso ya es tal. En fin. Debate ético. ¿Creéis que si en vez de Vips hubiese sido Verstappen, Red Bull habría actuado igual? Sí, sí, exactamente igual. Estoy seguro que lo habría despedido a los 10 minutos. A ver, por los pero cojones. Igualmente. Creo que se refiere a un chico con la proyección de Verstappen. No, porque Verstappen yo creo que. No, no, no creo. El Verstappen como tal. Ah, Verstappen como tal. Hombre, no, no, no. Ni de coña lo he hecho. O sea, ya te lo digo yo. Vamos. De hecho, Verstappen, bueno, Checo Pérez tiene. El out of context este. Que no es ni out of context, porque es literalmente no el es context. Out of context. No, no, es context absoluto. Porque además tú te quedas en esa entrevista, lo ves hasta el final, ves un silencio incómodo y cómo se va. Sí, sí, es el de la cocina, ¿no? El de la cocina. O sea, para el que no lo sepa, Checo Pérez, en su época. Yo, perdona, pero por Sindia, con esos memes es que me estoy, o sea, es que está todo el mundo publicando esa mierda y es que a mí sale la risa, tío. Pero época Force India, que le preguntan, creo que era después de que Susie Wolf probara un Williams o algo así en una sesión de libres o tal, era esa época, en el 16. Los ha borrado, creo. ¿Qué ha borrado el qué? A ver, no sé, creo que sí, porque he leído en Twitter. A lo mejor ha hecho una. Sí, es que la gente ha empezado a spamearle el tweet. Claro. O sea. Pero bueno, que básicamente a Checo Pérez le dijeron, le preguntó, además, creo no que sé, fue no Nira Juanco. Nira Juanco le preguntó. Juanco. Una... Sí, fue Nira Juanco. Y le preguntó. La pregunta más normal del mundo y la pregunta con la que más fácil es quedar bien de la historia, que es, bueno, Susie Wolf probando un Williams tal, ¿te gustaría tener la Fórmula 1 de compañera? Claro, y en lugar de decir la típica respuesta sí, normal, estándar de piloto genial, de bueno, pues aquí que estén los mejores claro. Y por supuesto, ella tal, no sé qué. Dice, no, 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 que va, Donde te gane una mujer, Claro, 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 que te gane una mujer, madre mía, tal, no sé qué. Y además añade un mejor en la cocina. Eso es un disparate. Si vaya a la cocina. Es que además la cocina, el acento mexicano en este caso me hace gracia, claro, lo siento mucho. Es un disparate. O sea, es una barbaridad. A la cocina, y lo dice riéndose, además. Mejor que se vaya a la cocina. Que igual Checo, yo de verdad quiero pensar que Checo estaba intentando ser gracioso o ser irónico. Pero joder, le salió fatal. No, ya sí, puede ser, no sé, sí. Yo quiero pensar ahora, que era consciente de las tonterías que está diciendo y que era como un poco lo inadvertido que pasó eso en ese momento, te indica el cambio que no, no pasó inadvertido. Ah, ¿no? Ah, pues yo no me acuerdo en su momento de funarlo. Bueno, es verdad que. ¿Qué año era eso? ¿2014? 16, creo. Twitter, no, sí. Es que Twitter últimamente, o sea, Twitter lleva no sé cuántos años, pero Twitter se ha potenciado muchísimo. O sea. No, sí, o sea, el impacto que a lo mejor, Twitter, es que a lo mejor hoy en día hubiera sido mayor. Lo hubieran funado por mil. Yo es que no me acuerdo, Hubo. O sea. No me acuerdo. Es un disparate, ¿vale? Que dices, joder, tal. Pero bueno, en fin. Por suerte no pasó nada. No fue hace mucho, sí. Fue hace 5 o 6 años ya. A ver, parece. Pero sí, bueno. Fue Force India, coño, era Force India. Oh, de hecho, a mí me preguntas, me parece más grave eso, esa frase. Siendo contextos totalmente diferentes, y tal, sí. Pero por suerte, yo también en la cultura española. Es mucho más grave. En la cultura española, en la cultura hispana, entendemos bastante mejor un intento de comedia, como yo creo que era eso. Sí, yo creo que un intento de comedia, pero no al lugar, claro. Es mucho más grave. Porque es mucho más grave. Porque el otro es un fucking N palabra. Claro. En el contexto de broma. Me han matado en un claro, shooter. Claro. Vale. Pero esto es. Te preguntan, respuesta fácil, y tú tiras por. Claro. Es que es increíble, vamos. A ver cómo suicido mi carrera deportiva. Es que claro. O sea, yo sueltas eso ahora y yo creo que, vamos, te vas a la mierda. Sí, no, es un disparate. Madrid. Bueno. Madrid, sí, nos queda, ¿no? Madrid nos queda. Nos fuimos para Madrid sin remordimientos, ¿no? Hostia. Mira, yo te digo una cosa. Yo. El año pasado, ¿quién fue el que se pegó la patinada con Jerez? No me acuerdo quién fue. El presidente. El vicepresidente de la Junta, ¿no? Vamos. Creo que es el que ha sacado cero escaños ahora. Fue el vicepresidente, pues sí. ¿Verdad? Sí. Yo creo esto sí, me huele. A ver, no sé, pero me huele. A ver, hay una carta formal y es verdad. Pero yo creo que. Permíteme, no sé. A ver, básicamente resumimos rápido. La Comunidad de Madrid. No. Sí. No, ha sido. No sé. Es comunidad o es la ciudad. Pues no. Porque es Ayuso y a la vez he leído. No sé, ¿quién firma la carta? No lo sé. Creo que lo firma la comunidad. Me pillé eso ahora mismo, ¿eh? No lo sé, la verdad. No sé, comunidad o ciudad. Igual es comunidad. Ayuso, dicen ahí. Comunidad, sí. No sé. Bueno. La Comunidad de Madrid ha ofrecido, ha hecho una propuesta formal a la Fórmula 1, ¿vale? O sea que ha solicitado tal el albergar un gran premio de Fórmula 1, ¿vale? ¿Pero Madrid dónde? ¿En el Jarama? Yo voy a esto. O sea, yo no soy gestor político, ¿vale? Ni quiero.
porque además me gusta mucho que el dinero que tenga en el bolsillo sea mío y no de otros. Pero lo que yo, entendiendo un pelín de algo en la vida, creo, me parece de putos locos la carta formal sin la ley. No sabemos si la carta formal tenía más hojas, ¿vale? Y no las hemos visto. Pero si la carta formal es solo una hoja en la cual el consejero de ocio y deporte será, no lo sé quién, le escribe a Domenicali diciendo: buah, nuestra ciudad es la polla, nuestra comunidad es increíble, madre mía el ambiente, madre mía el solecito que nos hace por aquí, madre mía tal. Y ni le señalas primero una propuesta, rollo, oye, sí, es que parece un poco... tenemos una propuesta de un circuito urbano pasando por X sitio, X tal, X tal. No estoy diciendo ni siquiera desarrollar económicamente nada, no, simplemente decir, poner un layout, esta, ¿no? Aunque sea. No, o un layout, o no, ni siquiera. Bueno, la propuesta, o una idea de decir por claro, dónde vamos a ir, ¿no? Cerrar estas Madrid, calles tal. Madrid como concepto. O decir, tío, Madrid, que ha tenido grandes premios de Fórmula 1, no poner en uno de tus argumentos, oye, que aquí hubo grandes premios de Fórmula 1 entre no sé qué año hasta los 80. Tío, o sea, es de ser muy torpe. Sí, no. A ver, claro, parece una chapuza, la verdad. O sea, visto desde fuera, visto desde fuera, insisto, yo no sé si habrán hecho más cosas o les han pasado mal. Si solo es esa hoja, exacto, sí, es de locos. Porque la misma carta la podía haber firmado Berlín. Para tú y yo, bolido lo que surja. No, pero me refiero, el presidente de Berlín, de la región, sí, de Berlín, ya. Sí. Podría haber dicho, bueno, esta ciudad es increíble. Jarras de cerveza. Venga, todos aquí, ¿no? Salchichas gordas. O sea, quiero decir, podría haber escrito exactamente lo mismo y no usar ningún argumento diferencial. Pero, tío, Madrid, tienes que sí, que Madrid es un pulmón económico, todo lo que tú quieras. Pero, coño, presume de tus circuitos. Presume, oye, que tenemos tradición automovilística. Que hemos tenido el Jarama durante mucho tiempo. Sí. Que tenemos el proyecto en Morata de Tajuña. Este proyecto de mierda de Morata de Tajuña, coño, pues yo qué sé, pues tal. O tenemos el... podemos cerrar alguna parte de Madrid y hacer algo tal por el IFEMA. Yo qué sé, lo que sea, ¿vale? A mí me parece pobre la presentación. Sí, no, sí, es lo que dices. Si solo es lo que han enseñado... Parecía. Ah, bueno, perdón, gente de Latinoamérica. La comunidad de Madrid, vale, que es que claro, la gente de Latinoamérica igual no sabe cómo funciona. Ah, claro, o sea, están viendo comunidades y están diciendo, pero ¿qué comunidad? Claro. ¿Son unos hippies o qué? Vale, ¿no? España, claro. Están todos en chanclas. Claro. España se divide en comunidades autónomas, ¿vale? Hay 17, una de ellas es Madrid, que justamente está la ciudad de Madrid dentro, que es la capital de España, ¿vale? Para que no tal. Entonces, por eso distinguíamos, Javi y yo, entre la comunidad, el gobierno de la comunidad o el gobierno de la ciudad. Claro. Hacemos un poquito la distinción. Pero sí, no sé. A mí me parece una presentación pobre, que a mí me haría mucha ilusión que salga un gran premio. Y ojo, que el primer paso creo que es este, presentarlo de manera formal. Pero mucha gente sí, me ha dicho, claro, como, bueno, es que no le van a proponer circuitos hasta que no digan si tienen interés. Chico, yo creo que para que tengan interés habrá que vender. Claro, no vale decir eso, tío. Tú tienes que poner, exacto, tú tienes que poner algo sobre la mesa que cree interés. Es como si dice, claro, no, tío, voy a... Porque por pasta, yo qué sé, se puede desfalcar mucho dinero, ¿vale? Con estas mierdas. Y esto es uno de los pequeños temores que yo tengo. A mí me gusta mucho la Fórmula 1, pero yo no vivo en Madrid, pero trabajo en Madrid. Ya. Y no quisiera yo que... En fin, que el dinero que tiene que ir a donde tiene que ir deje de ir porque tenga que ir a la Fórmula 1. Que se malgaste, ¿vale? Sí. Gustándome más la Fórmula 1 que nada, como sabéis. Sí, pero bueno. Pero al final la prioridad es la prioridad, tío. Es una polémica, ¿eh? Yo creo que sí que un gran premio de Fórmula 1 siempre trae más bien que mal. Siempre, donde sea. Pero sí se hace bien. Y claro, bueno, claro. En fin. Es que la última experiencia de un gran premio no hubo en España. Ya sabemos todos cómo salió. Entonces, es que no es muy bueno, claro. El historial. Hay un poquito. De Valencia. Hay un poquito de miedo. Pero bueno, que. Joder, que me haría mucha ilusión, que se corriera en Madrid. Pero a mí esa presentación me ha dejado un poco frío, tío. No, a ti, a todos. O sea. Yo cuando he visto la carta digo, bueno, a ver, ¿le habrán mandado algo más de manera paralela? Digo yo. Algo más se ha tenido que ver, es que no, claro, puede ser. Claro, es que no puede ser si no solo eso, tío. Claro. No puede ser. ¿Pero dónde quieren? ¿En la Comunidad de Madrid o en Madrid? Pues no lo sabemos, es que no sabemos nada. Es que no sabemos nada, porque claro, Morata de Tajuña ya no es la ciudad de Madrid. Entonces, claro, no sabemos. No tenemos ni idea. Un circuito por el contorno. Bueno, el Jarama, de hecho, es ciudad de Madrid. Ah, pues no sé, no lo sé, la verdad. Es que no te creas que subí. O sea. El Jarama, yo creo que es una ciudad aparte. Creo. No lo sé, la verdad. Lo desconozco ahora mismo. No lo sé, sí, el Jarama está por que el que norte. Si lo hace la comunidad, podría ser en cualquier lugar de la comunidad, ¿no? Claro, eso es. Jarama no es Madrid ciudad, ¿verdad? Está fuera.
Da igual eso. No, no, sí, da igual, claro, pero. Claro. Quiero decir, a lo que voy, me parece una presentación pobre. Sí, sí, no, eso estamos de acuerdo todos. Todos. O sea, esto no es que yo tenga, no tenga ganas de que salga un gran premio en Madrid. Ojalá. Pondría un poco de dinero yo si hace falta. Pero que. No, hombre, veo... ¿Y cuando el señor vicepresidente de la Junta dijo aquello de Jerez? Hombre, anda, bueno, que no me gustaría a mí tenerlo ahí, pero, sigue, pero. Sigue de suplente, Javier, no te preocupes. Claro, sigue de suplente. Sigue de... Pero, coño, lo comentamos en el bolio, además. Digo, esto huele a humo político, una vez más. El primer sustituto. El primer sustituto cuando entre Madrid dirán, bueno, tenemos suplente para Madrid. El segundo. Tenemos suplente para Madrid. El segundo. Tenemos suplente. Bueno, Madrid, claro. Madrid será el segundo suplente. Total. Ay, Diosito. Yo creo que estaban todos fumados, han visto que todo el mundo estaba pillando un circuito y han dicho que no van a ser. No, pero sí. Puede ser una maniobra megalómana y ya está. Y de hecho, me temo que va a quedar en esto. Pero, chico, hasta para hacer una maniobra megalómana, tienes que hacerlo bien. Claro. No sé. No sé. Y no quiero hablar de política, ¿eh? Esto no es cuestión de si Ayuso peor, mejor que tal, no sé qué. Me vale verga su partido político y tal, ¿eh? Sí, o sea, no. Aquí fuera. Sí, sí. Claro, o sea, no estoy queriendo hacer ningún tipo de discurso político, yo creo que todos habéis dado cuenta, pero me temo que no es la... O sea, yo no presentaría una propuesta así, vaya, si yo fuera el consejero de deportes. Tampoco, la verdad. Sobre todo sin aprovechar, tío, teniendo el argumento de la historia, no aprovecharlo. Es que, tío... O sea, que si fuera Aragón... Bueno, coño, Aragón precisamente tiene su circuito, ¿no? Pero que si es Zaragoza, quiere albergar un gran premio, pues coño, vale, Zaragoza no ha tenido gran premio nunca. De nada, que yo sepa. Coño, tira. Vale, y presume de que tu ciudad es increíble y que tienes la Virgen ahí todo guapa, tal, lo que tú quieras. Pero, tío. Tienes que tal. ¿Cuándo son las elecciones de Comunidad de Madrid? No creo que sea una maniobra electoral, yo creo que queda mucho. No, pero porque bueno, además creo que. O sea, ¿quién la ha propuesto realmente? Ayuso. Ayuso viene de ganar hace poco, ¿no? O sea, yo no creo que. No, hace tiempo ya. No, es maniobra electoral. No sé. Pero bueno, ya veremos. Además, que no sé si a nivel popular, de popularidad. Ya, claro, o sea por la cuidado, calle, que ¿hasta qué punto claro, presentar un gran premio te trae votos o te los quita? Claro. No claro lo sé, o sea, que los fans no de Fórmula 1 pues les podrá gustar, claro. Pero que hay muchísima gente que no le gusta y le suda tres cojones y dice, ¿pero esto qué? Ah, tienes que pensar que los ecologistas, sin molestarse en investigar, ya no claro, les va a gustar. Claro. Mucha peña. Y gente que no le guste, que dirá, ¿pero por qué vamos a gastar dinero en esto? ¿Sabes? A mí no me gusta, que le den por culo. Mucha peña que puede mal pensar también de a ver qué se hace con ese dinero. Ya, también, claro. Hay elecciones el año que viene en Madrid. Legislatura de 2 años esta, ¿qué dices? Pero pues son todas de 4. ¿Qué hablas? No sé. Será la legislatura de 4. Otra cosa es que luego a los 2 años, pues que convocar elecciones o tal. Pero la legislatura, no, las legislaturas son de 4 siempre. A ver. En fin. No sé. Que tendría muchas ganas, tío. Tendría muchas ganas de este. Hubo adelantada, vale, da igual. Pero vamos a ver, una vez que la adelantas, claro, tienes que esperar 4 otra vez. Claro. Salvo que la vuelvas a adelantar, pero sería absurdo, ¿no? Ahí está. Claro. ¿Que cuántas palizas quiere que te pegue, no? Sería un poco la. Que no sé. Claro. No sé, ¿para qué vas a adelantarla más veces? O sea, la democracia funciona así, ¿eh? Que yo hice 3 años de derecho y de eso me acuerdo. Sí, sí, ¿no? O sea, y sin hacerlo también es así. Pero bueno, que da igual, que no quiero hablar de política, que me hace ilusión que esto pueda suceder. Pero que además, que es que no tiene pie ni cabeza que lo sea, así que es lo que tú dices, habrá gente a la que no le guste. Está, gran premio cuento de que hay aquí, ¿no? Pues sí, pero joder, anda que no molaría, ¿eh? No, bueno, sí, no, claro. Bueno, a ver, a mí, sinceramente. Bueno, a ver, estamos cerca que Barcelona, cuidado. Hombre, te viene bastante. Sí, mejor, no, cabrón. Me viene mucho mejor, me viene muchísimo mejor. Sí, no. A mí es que yo podría ir en coche desde claro, mi casa. Claro, es que eso me pasa a mí con Jerez. Es que yo, bueno, pues, andando no, porque está la. Un poco no, yo vivo a media hora en coche, tío. No, claro. Media hora en coche. Era un poco lo que me pasaba a mí con Jerez. Yo. Pero no estoy a media hora, estoy a menos, estoy a 5 minutos en coche. Lo veremos, por eso lo que sería un pelotazo, tío. Ojalá. Pero no tenemos datos, ni de cuándo querían entrar, ni de nada. Así que nada, creo que no nos dejamos ningún tema interesante que hablar. No, hemos cubierto todo. Está muy complicado. ¿Algún tema por ahí, chat? El de Valencia, yo el de Valencia, a mí que no me pregunten. Joder, pues a mí el de Valencia me gustaba. No, a mí me gustaba. A nivel de trazado me gustaba. A mí me gustaba Valencia, yo digo, ¿no? Pero por lo que sea, no salió muy bien. Madre mía. Qué follones, ¿eh? Que claro, en España tendemos a mal pensar con esta gente. Ya. Hombre, a ver, si lo buscan. ¿No? Pues sí. Hablad de la velada. ¿Tú vas, no, Javi? Yo voy. Voy a pegarme puñetazos. A cagarme a putiazos. No sé cuándo es la velada, ¿eh? Creo que es el sábado. ¿No? ¿No? Me pilláis. ¿Es el sábado? No lo sé. Hostia, pues yo el sábado quería hacer directo, entonces cancelo, ¿no? No lo sé, no lo sé, no estoy seguro, tío.
No estoy seguro. Es que ahora por circunstancias X, como no voy a salir de casa. Yeah. Está. Bueno, circunstancias X, es decir, que pilla COVID, vale. Estoy bien, pero. Por segunda vez, además, ya, porque recuerdo una vez que también. Esto fue en enero. Hicimos, o sea, yo pensaba que no iba a volver a pillar. Hicimos un bólidos contigo con COVID y también uno conmigo con COVID. Aquí hemos cubierto el COVID de manera espectacular. Me voy ganando yo 2-1. Sí. Así que. Sí, lo fue. Lo tuve en enero o en febrero, no me acuerdo bien. Pero. No sé, me ha vuelto a... Muy flojito esta vez, ¿eh? O sea, la línea de la T es muy, muy flojita. Pero lo he vuelto a pillar. Entonces, claro, este fin de semana voy a estar en casa y o hago stream o me pego un tiro. A jugar a Mario Football. Me ha acabado el Forbidden West, me ha acabado el Shadow of the Colossus. Venga, que lo estás deseando. Mario Football. ¿Has visto la...? ¿Te enseño la lista de juegos que tengo pendientes? Venga, enséñamelo. Mira, no, no, te voy a enseñar además. Porque además tengo en físico. La silla espectacular, ¿eh? Yo no es por nada, ¿eh? Bueno, el cuadro de la Tiffy, no lo hemos comentado. El cuadro de la Tiffy, gente. Ah, ¿verdad? Espectacular. Espectacular, ¿eh? No, pues yo en la voz no le he notado nada, ¿eh? Sinceramente. O sea, yo sabía que lo tenía ya, porque me lo ha dicho antes de empezar. Bueno, ayer me lo dijo, pero. No, ayer no. Hoy. Sí, la voz un poco. Mira, no, tengo. Otro noto. El de puzzles. Espectacular. Esto me lo quiero pasar. Espectacular. Esto me lo quiero pasar. No saben ni de qué juego. No saben ni qué juego. PS5. Vale, bien. Venga, ¿qué más tienes por ahí? Este sí sabes cuál es. De las sofás. ¿Ese es el remake? No, el 2. Ah, no, vale, el remake, vale, el 2. Lo tengo ya, el remake. Lo tengo que jugar porque no lo he jugado nunca todavía. Tal. Otro que no he jugado aún, que también tiene. God of War. Este tendremos que jugarlo. ¿Y? Y no está el Mario Furbo, qué poca vergüenza, ¿eh? Spider-Man. Miles Morales. Spider-Man, un 1000 de moral. Es que. No tiene el Mario Furbo, gente, no lo tiene. Ah, bueno, y me pillé el DLC del Final Fantasy VII Remake hace poco también, que no lo he jugado todavía tampoco. Yo lo jugaré cuando tenga la Play 5. Todavía no lo Claro, tengo. No se puede. Bueno, ahora está en Steam. Sí, está en Steam, pero yo creo que lo jugaré en Play 5 igualmente. Estas navidades me las compraré, seguramente. La Play 5, sí. Va a ser ya por. Sí, por cuando salga el Hogwarts. Qué ganas del Hogwarts. Estoy esperando como un cerdo a que salga ese. El primero, el de puzzles es un juego de Anapurra. Tiene buena pinta. Quería jugarlo, esto es cortito. Ahora, para después del Horizon, que me metí mucha paliza, quizás al que juegue. Y el Fall Guys, sí, también. Tenemos que jugar, Javillo. Fall Guys, sí, tío. Fall Guys, muy bien, jugamos Fall Guys, pero el Mario Furbo te lo compras. Porque Mario Furbo son 50 pavos. Bueno, pues me chupa tres pingos. Que la gente no se suscriba. Hoy estamos en tu canal, la gente se suscribe a ti. Encima no le has dicho a la gente qué puede hacer para darme dinero y ver este podcast. Es verdad. En diferido. Es verdad. O qué puede pasar. Gente, ¿y si ustedes han llegado tarde? Espera. Pero la performance bien. Vamos la a performance ver. Bien. Vamos a ver. Soy. ¿Entras? ¿Cómo? Soy un caballero desubicado. Joder. Estoy desubicado. No entiendo nada. Estás muy desubicado. Me instalé internet antes de ayer. Vale, no eres neandertal. Vale. Hemos mejorado, hemos dado un paso. No, ya soy mejor. Ya tienes internet. Entonces, está bien. Tengo internet. Tengo internet. Y de repente, pues, me he aburrido del chat de Terra. Y he dicho, voy a ver qué es eso de Twitch. No. Y por lo que sea, buscando en Twitch, ¿cómo te llamas, caballero? Godofredo. Me llamo Godofredo Segundo. Godofredo Segundo. Entonces, un nombre muy rústico, como podrás comprobar. Rústico. Tantas unidades de rusticidad que no doy abasto. Sí. Entonces, claro, no soy una persona muy ducha en esto de internet. Y un día leo a uno en la tele. ¿En la tele? Que me dice, en la tele, claro, yo veo la tele. Es decir, claro. Estoy, me lo puse antes de ayer, hasta antes de ayer. Tal. Digo, oye, ¿qué es eso de Twitch? Que he visto yo que Twitch, tal, no sé qué. De... Dice, no, Twitch, te metes ahí. Un montón de chaval ahí que sigue jugando, no sé qué, tal. Oh, me meto en Twitch. Y por lo que sea, de repente aparece. Me sale el JaviFT14, de repente en el canal, haciendo un directo. Pero yo que sé, hay una jota gorda azul. Yo, ¿eso qué es, no? La picha que pone ahí bólido y lo que surja, no sé qué, tal. El bólido, a mí me gustan los bólidos. Yo tengo un AC-15, tal. Yo creo que tal. Adentro. Y me meto y lo veo y digo, ojo, pues esta gente está de puta madre, no sé qué, los chavales. Pero veo que están hablando de algo que no estoy entendiendo. Porque parece que el podcast está, ha empezado antes de que yo entrara. Está demasiado avanzado. ¿Qué hago? ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Ah! Grito, ¿no? Grito de desesperación porque no sé qué hacer. ¡Ah! Y claro, el señor, el caballero dice, bueno, pues me voy y no vuelvo nunca. ¡Eh! ¡Alto! ¡Ah! ¡Alto! ¿Es a mí? ¿Es a mí? ¿Es a usted, caballero? ¡Ah! ¡Ah! Dime. Hay una solución. ¿Cómo?
hay una plataforma por ahí. ¿Qué me hace? Que se llama Tutubo. Apunto, apunto. Se llama Tutubo. Apunto, 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 apunto. Sobrino, apunta. Trae el papel. Vale, ya. Dime. Tutubo. Tutubo. Me meto. Esa que tiene el lector rojo, tal, donde los chavales estos suben vídeos y hacen mierdas de eso. Me gusta, ¿no? me gusta. Vale. Me gusta. Pues usted entra ahí y en el buscador. Me meto. Solo hay que poner Fórmula Fons. Dime. Me gusta. Tan sencillo como poner Fórmula Fons. Y ya me sale a mí todo ordenado ya. Y hay una sección, si el señor Fórmula Fons está bien acertado. Yo creo que sí, porque es un tío bastante, bastante habilidoso. Bastante ordenado. Que se llama Bólidos y lo que surja. Y usted puede ver todos y cada uno de los episodios, salvo los que se les ha olvidado subir, porque a algunos se les ha olvidado. Ay, es muy organizado. Pero no tanto. Es que... Y puede ver ahí todos y cada uno de ellos. Me gustaría mucho incluido verlo. Incluido este desde el principio, ojo, Es que tiene muy buena química acá esos dos chavales, lo hace muy bien, tío. Sí, verdad que sí. Lo hace muy bien, El caballero se pregunta, increíble. ¿Cuando cierran la cámara se matan? Bueno, también, igual sí, igual, ¿no? Nunca lo sabré. Bueno, ya está. Igual sí, igual. Es impresionante cómo cada vez consiguen hacer esta parte menos y menos dinámica. Sí, no, lo de hoy ha llegado a límites insospechados, Esto es espectacular. A mí me ha quedado muy claro. O sea, se trata de que la gente entienda. Cada día es más complicado no saber cómo ver un podcast en diferido. O sea, yo creo que cada día es más difícil. Hacemos porque la gente lo vea en diferido, ¿no? Ese es el objetivo. Sí. Al final también te digo, son ingresos para tu canal. O sea, no está mal, Es verdad. Porque tú no los quisiste subir al principio. Yo ya te he dicho mil veces que a mí no me importa subirlo al secundario. Pero podemos organizarlo. Pero es que al secundario le tienes que dar entidad. No, porque es que mi canal no pinta ni con cola eso ahí. Ya, es verdad. Es un canal de gameplay, coño. Es verdad. Tenemos que inventarnos una sección para tu canal. Eso sí es verdad. Pero tendrás la de gameplays. Vale. Pero una sección para tu canal. Otro lugar en la semana que ocupar. Che. Vale. Sí. No, a mí me da igual, Yo todo lo que sea meter ahí contenido, siempre que sea divertido. Podemos hacer una serie del Fórmula 2022 con la cámara desde fuera, como aquella vez. Eso estaría bien. ¿Todo? ¿Una serie entera con la cámara exterior? ¿Unas carreritas rápidas de 5 vueltas y una de clasificación? ¿Y por qué? Sin entrenamiento. Podemos hacer un cooperativo, tú como piloto de Red Bull y yo como piloto de Alfa Tauri. Puede estar gracioso. No, porque vas a ganar. Es que en igualdad de condiciones no puedo jugar contra ti. Bueno, ¿y si voy yo con el Williams y tú vas con el Ferrari? Me ganas. No. Tenemos mucha diferencia de nivel. ¿Yo con el Williams y tú con el Ferrari? Bueno, ¿qué diferencia hay entre el Williams y el Ferrari? No lo sé. La única manera en la que puedo competir contigo es desde la comedia. Y es con o cámara desde fuera o algo así. Ya, lo que pasa es que hacer una serie entera. Pero si haces un vídeo de 10 minutos que se quede, una carrera de 5 vueltas y de una de clasificación. No sé, tú conoces a tu público. Todo el rato con la cámara exterior. ¡Ojo! Claro. Yo sin Ears, dicen, Cuidado, Todo el rato Javi todo el rato el Ears en medio. No puedo usar el Overtake. No, porque no quiero que tampoco compitamos así. No, pero puede estar bien, Una parada más obligatoria. No sé. La gente está pensando cosas. Javi con Inters. No, eso es demasiado, Tenemos que... Una parada más obligatoria. Cuidado, eso sí puede estar bien. Tenemos que estudiarlo. Pero bueno. Hombre, es que yo una... Bueno, en fin. Pues ya estaría, ¿no? Un bolido más. Ya estaría. ¿Hacemos una raid a alguien o qué? Hacemos una raid, venga. Prohibido que Fons la proponga. No, el otro día nos hicieron una raid nuestros panas de la media inglesa, por ejemplo, y sale bien, ¿no? No, pero yo digo que propongas tú en mi canal, eso es lo que digo. Porque aquella vez que... Que la hiciste a aquel señor extraño, que decía, ¿quién en coño es este? ¿Pero quién coño es Javi FTK2? A ver, venga, ¿a quién se lo hacemos? Pues... ¿Quién propones? Yo qué sé. Está... Está en Fotocarreras. Creo que Fotocarreras ha subido los 1000 subs, he leído hoy. Qué tío, Joder, macho. ¿Se lo hacemos a él entonces? ¿Como regalito? Venga, Fotocarreras. Fotocarreras. Me gusta y ya está. Evento final Super Rey. No sé ni qué hace este chico. Está siempre haciendo cosas, No, sí. Está siempre con algo, Fotocarrera no para, Está siempre con algo. Vaya, pues nada, se la damos a él. Pues nada, ahí está. Amigos. Ahí está. Ah, cuídense. Cuídense mucho. Y vayan por la sombra. Y que vaya bien la vida. Venga, pues nos vemos. Fue lo más importante, Sí, más importante eso. Importante. Venga, hasta la próxima. Adeu. Hello.
No, tampoco la RAI.